Pues supongo que se me escuchará bien. Muy buenos días, eh, tardes, eh, noches a todos, eh, independientemente de la franja de la iberofonía a la que estéis en nuestro planeta. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Santiago Armesilla y hoy en, en la sección de encuentros de mi canal tengo un encuentro muy especial con una persona eh, admirada por muchos, independientemente de si se es creyente o no. Leído por bastante gente, seguido por bastante gente, sus novelas, sus artículos, sus ensayos. Para mí es un honor contar con eh, Juan Manuel de Prada en, en mi canal de YouTube. Juan Manuel, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias a ti, Santiago. Es un placer estar aquí contigo y con todos tus seguidores. El placer es mío y de toda la gente que está en el chat. Eh, para hacer una semblanza biográfica, que siempre es lo que hago al iniciar este tipo de encuentros, eh, comentar que Juan Manuel de Prada, como, como mucha gente sabe, nació en Baracaldo, País Vasco, España o Vascongadas, no sé cómo lo llamará. Es escritor, es crítico literario, es lingüista y es articulista. Eh, eh, lleva tres décadas escribiendo eh, y en él se cabe reconocer un giro que va de progresivo de, desde la estética hasta la política en los temas que ha tratado. Eh, fue amigo de Paco Umbral en su juventud, también de Camilo José Cela y de Pera Jim Ferrer y en su madurez pues, eh, ha reconocido una influencia del difunto autor argentino Leonardo Castellani, que luego me, me han pedido que te pregunte por él. Eh, su primera novela, escrita en el año 1994, fue todo un éxito. Eh, Coños se llamaba. Al año siguiente eh, publicó El Silencio del Patinador, eh, una colección de 12 relatos eh, coincidentes con, con, con el uso de la primera persona narrativa. Y bueno, tiene un montón de, de novelas, ha recibido muchísimos premios. Eh, un nodo grande de España fue una novela que tuvo mucha acogida en Francia, por cierto. La Tempestad de 1997. En el año 1998, el New Yorker, la revista, le seleccionó como uno de los seis escritores menores de 30 años entonces, de 35 años, perdón, más prometedores de toda Europa Occidental. Y, bueno, eh, tiene un currículum abrumador. Eh, ha participado en televisión, en programas como Días de Cine, conducido por José Luis García en la 2 de Televisión Española, algunos lo recordarán. Tuvo su propio espacio televisivo presentado por él, Lágrimas en la lluvia, que recuerda por el título, como todos sabéis, a Blade Runner, la película de Ridley Scott. Eh, y eh, ha colaborado además en prensa, en El Mundo, ABC, XL Semanal, eh, en radio, en, con Julio Otero en Onda Cero, y se caracteriza sobre todo por ser un gran, enorme crítico, eh, punzante y cortante del liberalismo ideológico, de la alienación de la persona en el contexto de la posmodernidad y del capitalismo, de eso capitalismo, fe y posmodernidad, aunque tocaremos muchos temas. Es partidario, él lo puede aclarar, del, del distributismo en, en materia socioeconómica. Y es un, y esto es una cosa que a mí me gusta mucho particularmente: es un gran crítico de lo que se puede denominar leyenda negra de la Edad Media, un tiempo muy maltratado por, por la historiografía. Eh, ¿Tú estás de acuerdo con que la, hay una leyenda negra antimedieval? Bueno, sí, sin duda, claro que hay una leyenda negra antimedieval, hay una configuración de la Edad Media como un periodo oscuro de la historia humana que es totalmente grotesca, ¿no? Ah. Pero en realidad esa leyenda negra, como casi todas las leyendas negras, tienen una raíz común que es el odio a, es el odio a la fe católica, ¿no? Sí. Eh, seguramente porque la Edad Media fue la época en donde la fe católica fue más hegemónica, que entonces no era católica, sino simplemente cristiana. Eh, pero, pero sí, indudablemente que la hay, claro, está como hay una leyenda negra antiespañola ¿no? a partir claro. de, del siglo XVI. Esa leyenda negra antimedieval que entronca con, con una cierta leyenda negra contra la iglesia también, eh, parte, de la, parte de, yo creo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, con una visión progresista de la historia lineal en la cual pues, siempre se ha ido a mejor. La Edad Media es un tiempo oscuro. Eh, que dura un milenio entero, en el cual mmm, da de todo, hay un montón de transformaciones sociales, avances técnicos, tecnológicos, incluso científicos, la ciencia que vino en el siglo XVI y XVII no puede surgir sin, sin los desarrollos de la, de la, del, del medievo, eh, pero todavía es muy pujante quizás, a pesar de la posmodernidad en la que vivimos, y, y, y luego te quiero preguntar sobre la conexión entre la posmodernidad y la modernidad, eh, una visión lineal de la historia, que ve el paso de la Edad Media a la Modernidad como algo positivo y un progreso per se. Sin embargo, eso es muy discutible, incluso desde tus posiciones católicas o desde las mías materialistas y marxistas. ¿Tú crees que la idea de progreso lineal es una rémora para poder entender el mundo y la historia? Eh, totalmente, querido Santiago. Bueno, ante todo, eh, permíteme, ya que tú me has presentado, que yo también te agradezca estar hoy aquí en tu canal. Además, he elegido tu canal con, con especial eh, intención porque me pareces una persona eh, que estás rindiendo un servicio eh, social, público, si utilizamos estos términos en el sentido originario y, y noble de la palabra, no como hoy en día se utilizan de forma espuria. Creo que estás haciendo un gran bien a muchas personas y por eso he querido participar hoy aquí, a pesar de que estoy en retroceso o en retirada de estos ámbitos eh, digitales no. Eh, la pregunta que me haces, eh, vamos a ver. Eh, creo que el progresismo, el progresismo, que habría que eh, explicarle a nuestros eh, seguidores lo que significa este término, puesto que no es, una, no es una no es un movimiento filosófico, ni siquiera es una corriente ideológica. Y que podríamos definir de alguna manera como una especie de amalgama, de amalgama entre el liberalismo y el marxismo. ¿no? Es decir, en un momento en el que, para dar de embaucar a los incautos, eh, quizá el liberalismo y el marxismo se perciben como posiciones enfrentadas, había que inventar una síntesis, y yo creo que la, esa síntesis es el progresismo. Creo que el progresismo eh, adolece de un, de un concepto antropológico falso, ¿no? Según el cual la naturaleza está en constante evolución. ¿eh? Eh, del mismo modo que todos nos podemos poner de acuerdo en que los seres humanos tenemos la capacidad de progresar eh, técnicamente, eh, artísticamente, eh, bueno, en todo lo que son las ramas del conocimiento, del saber, del arte. Puede haber una progresión en el sentido de unas nuevas conquistas. También es verdad que puede haber una regresión en el sentido, y esto lo percibimos muy claramente en el arte, ¿no? Pues el arte hoy en día está en regresión, evidente. Pero lo que el progresismo introduce es el concepto de que la naturaleza humana no es estable. ¿Mm? Es decir, independientemente de lo que consideremos sobre la teoría de la evolución, hay un momento en el que el ser humano. Está cuajado plenamente, ¿no? Eh, todos sabemos, para lo que seamos necios, que los hombres de las cuevas de Altamira son exactamente iguales que nosotros. ¿eh? Lo sabemos porque lo que distingue eh, ese salto que se produce en la historia humana es el momento en el que el hombre es criatura eh, para los creyentes, es decir, ser creado por un, por un ser superior ser creado divinamente, pero también creador. El hombre es creador, es decir, el hombre tiene la capacidad para crear, eh, también, no de la nada, evidentemente, pero a través de sus facultades y de sus capacidades de intervención en la naturaleza es capaz de crear. Esto ningún otro ser es capaz de hacerlo, solamente puede hacerlo el ser humano. Los hombres de las cuevas de Altamira lo demostraron en las paredes, ¿no? pintando aquellas figuras maravillosas que todavía hoy nos maravillan. Bien, la realidad es que desde entonces, hasta hoy somos exactamente iguales. Eh, todas las civilizaciones humanas que ha habido eran exactamente iguales que el hombre contemporáneo. El progresismo no acepta esto. Considera que, el, que la naturaleza humana no es algo sólido, no es algo establecido, sino que va evolucionando. ¿no? Y por lo tanto eh, postula de forma demente que un hombre del, del siglo XX o del siglo XXI es eh, superior a un nombre del siglo V o del siglo X o del siglo XV. Esta es una aberración desde el punto de vista del pensamiento racional, porque todos hemos leído a Cicerón, o todos hemos leído eh, a Santo Tomás de Aquino, o todos hemos leído eh, a Maquiavelo, y sabemos que el pensamiento de estos grandes hombres es exactamente igual que el nuestro, más allá de que nosotros. Como dice un gran teólogo medieval, podamos ser enanos a hombros de gigantes. Es decir, sí. Siempre vamos a poder avizorar más lejos que Cicerón o que Aristóteles o que Santo Tomás o que Maquiavelo. Vamos a poder llegar más lejos, no porque seamos mejores, no porque hayamos progresado eh, eh, antropológicamente, no porque nuestra naturaleza sea más perfecta que la de ellos, sino simplemente porque podemos acumular su conocimiento y tenemos instrumentos para llegar más lejos que ellos otra cosa es que en esta fase de decadencia no solo lleguemos no lleguemos más lejos que ellos sino que estemos retrocediendo. pero somos exactamente iguales que ellos. ¿no? el progresismo que es una gran enfermedad eh, filosófica moral intelectual lo que nos mm, propone es que nosotros somos mejores que quienes nos precedieron. Es decir, que hay una evolución en la propia naturaleza humana, que sigue habiendo una evolución en la propia naturaleza humana. Y esto es una idea catastrófica, monstruosa, y que es la causante de muchas de las grandes tragedias de la historia humana. Entonces, sí, efectivamente, hay una corriente progresista que fundamentalmente nace, eh, podríamos decir, que nace con, con, con la reforma protestante, que parte de una idea teológica equivocada, ¿no? que es primero que el pecado original causa un daño irreversible en la naturaleza humana, que la naturaleza humana no puede superar las limitaciones que le impone el pecado original, y que para ello el ser humano se tiene que liberar, desencadenar de su vinculación con Dios. Liberándose de ello puede llegar a un estado superior de progreso de la naturaleza humana. Esta idea que, primero, es una idea teológica, se convierte en idea política a través del liberalismo, eh, y de alguna manera, de alguna manera, el progresismo lo que hace es convertir esta idea en motor de la historia, que es la idea hegeliana del espíritu del mundo, ¿no? es decir, la posibilidad que el ser humano tiene de configurar su propia biografía, de configurar el tiempo en el que vive, la historia en la que está inserto. Es una idea demente, absolutamente destructiva. Destructiva en primer lugar de, del propio equilibrio personal, pero también destructiva de la convivencia de los pueblos. ¿no? Eh, de alguna manera tiene que ver con la utopía, etcétera, etcétera. Y sí, yo creo que ese pensamiento eh, progresista ha causado graves daños y nos ha hecho mirar fases de la historia eh, precedentes con desconfianza, fases de la historia extraordinariamente ricas y, y fecundas desde el punto de vista filosófico o, o artístico o científico. Como fases que pertenecen a esas épocas oscuras de la historia de la humanidad. ¿no? Luego todo esto se complica con lo que podríamos llamar, bueno, con lo que se llama el odium fidei, ¿no? El odio a la fe. Normalmente, todas estas épocas del pasado que son identificadas como épocas eh, que deben ser superadas, eh, por lo general, son épocas en donde, de alguna manera, tuvo una prevalencia o tuvo un protagonismo significativo el tema de la, de la fe religiosa, eh, de la fe cristiana, luego católica. Eh, pero digamos que esto es un, un problema añadido. ¿no? Pero en líneas generales yo creo que la, el concepto de, de progreso no aplicado a las artes o a las ciencias o al pensamiento, si se quiere, eh, no en un sentido de que un pensador posterior sea mejor que el anterior, sino simplemente de que el posterior puede ser un enano. A hombros de gigantes. Cuando lo sacamos de este contexto y lo aplicamos a la propia naturaleza humana, es decir, el concepto de progreso antropológico, uh -huh. esto nos lleva a conclusiones eh, terroríficas y, y de alguna manera creo que es la base de todo el pensamiento totalitario y, y antihumanista, digámoslo así. Hmm. Yo tematizaría lo, lo de... ¿Es cierto que en el progresismo hay un... Lo que se llama la expresión un telos de la historia, una teleología, una linealidad. Eh, yo, el libro que te regale mío, La vuelta del revés de Marx, eh, trato de demostrar que en el marxismo no hay teleología, pero sí es cierto que hay ciertas corrientes del marxismo, sobre todo en el siglo pasado, que pensaban que el comunismo iba a llegar sí o sí. De la misma manera en que eh, cuando cae el comunismo, Fukuyama eh, publica su Fin de la Historia eh, y El último hombre, donde afirma que. Eh, ya todo va a ser democracia liberal, mercado pletórico capitalista, eh, elecciones libres para todo el mundo. Y, y bueno, diez, casi diez años después vino el mazazo del 11 de septiembre en Nueva York en el 2001 y algunos pues se sacudieron de aquel mito de, del telos liberal de la historia, aunque todavía muchísima gente cree en él. Eh, la, pero hecho... pero Fukuyama, Fukuyama es un progresista. Es decir, Fukuyama no piensa que el fin de la historia haya llegado eh, porque él considere que, el, que la naturaleza humana es la misma. No, todo lo contrario. Él piensa que el fin de la historia ha llegado porque los hombres, como estamos más evolucionados, hemos llegado a la forma política más perfecta, que él considera que es el sistema liberal. Es un enfermo, es un tarado. Eh, no, es decir, las formas políticas pueden evolucionar. Eh, no sabemos hacia dónde. Aristóteles nos dio las pistas. Hay, sí. hay tres formas políticas que son la monarquía, la, la aristocracia y la, y la república. Y esas tres formas pueden ser o sanas o degeneradas, dependiendo, también nos lo dice Aristóteles, de si atienden el bien común o si atienden <coughs> intereses sectarios, ¿no? Intereses sí. personales o sectarios. Entonces. El ser humano, naturalmente, que puede hacer evolucionar las formas políticas y, por supuesto, también las formas económicas, etcétera, etcétera. Pero el ser humano no cambia. El tarado de Fukuyama piensa que el ser humano puede cambiar. Fukuyama no tendría ningún problema para decir que tú puedes cambiar de género o que puedes convertirte en un ser ciborg a través de los adelantos de la ciencia. En cambio, piensa que hay una fórmula política y económica que ya es invariable porque ha alcanzado... Eh, la perfección, no eh, esto es progresismo, esto es progresismo, no este sentido yo creo que son ideas nefastas. Sin embargo, si me permites, ya que más es una objeción, yo te diré que el problema del marxismo, el problema del marxismo es que entra en dialéctica con el liberalismo. En realidad, como propio Marx reconoce, eh, el, el marxismo presupone el liberalismo, eh, entra en dialéctica con él y alcanza una síntesis. El marxismo necesita el liberalismo para existir. Esto yo es lo que creo que, que es el gran error eh, eh, de la filosofía marxista, más allá de que tenga una serie de componentes disolventes de, de, de vínculos humanos, por ejemplo, familiares, que creo que son un, un error también. Pero eh, el pensamiento marxista piensa que lo que tiene que hacer es una superación del liberalismo. Eh, no llega a entender que el liberalismo simplemente es un desvío eh, de, la, de la humanidad, ¿no? es un desvío de nuestra naturaleza. Eh, y yo creo que eso es lo que hace que el liberalismo de alguna manera sea un epifenómeno del liberalismo, que, que acepta los presupuestos que establece el liberalismo. Yo creo que esta es la, la gran cuestión a la hora de enjuiciar el pensamiento de Marx, que por otra parte me parece que en su diagnóstico de las realidades materiales es bastante acertado, pero que no se atreve a plantear esta cuestión, a pesar de que él tenía simpatía por algunos aspectos del antiguo régimen, como alguna vez manifestó en sus escritos. Sin embargo, él piensa que para entrar en liza con el liberalismo no hay que rebobinar la historia, no hay que negar eh, la vigencia de esa doctrina eh, venenosa, sino que hay que entrar en en combate con ella. ¿no? Y de alguna manera, a pesar de que siempre de forma banal se le dice que, se dice que el pensamiento marxista es un pensamiento hegeliano, que no siempre lo es y en algunos aspectos es totalmente contrario al, al pensamiento hegeliano, sin embargo aquí sí, desde, el propio, desde la propia concepción de la historia que tiene Marx y, 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 su, y Engels, hay un componente de aceptación del devenir histórico. Es decir, que aquello que ha sucedido no puede ser rectificado. Que por lo tanto hay que avanzar sobre aquello que ya ha sucedido. Y por lo tanto el marxismo o eh, las, la visión filosófica del marxismo tiene que entrar en, en combate con, con el liberalismo y lograr una nueva síntesis. Esta es la cuestión que a mí me parece que incluso los propios marxistas tendríais que revisar. Yo te admito que en el, en el primer Marx, incluso antes de los manuscritos, eh, sí conecta con el liberalismo, pero en el momento en que empieza a profundizar en la crítica de la economía inglesa, se va distanciando de esas posiciones. Y si es verdad que en Engels hay una teleología eh, y en los dos hay un, una admisión de que la situación en la que se ha llegado capitalista es irreversible, ya no hay marcha atrás, pero hay que superar esto por su negación. En Marx, sin embargo, hay una cautela ante esa teología que evidentemente tendrían que vender a los obreros para, para llevarlos a sus filas. ¿no? Dice, el, el, el mundo va a caminar al comunismo, tenéis que unirnos a nuestro, a nuestro ejército porque vamos a ganar. Evidentemente, pues no se ganó 100 años después de aquello y el marxismo después de la caída de la Unión Soviética, no diría que quedó tocado, pero sí necesitaba una, una revisión, una vuelta al revés, como decía, bueno, aunque esa vuelta al revés parta de, del propio Marx, que es mi tesis. De todas maneras, yo quería preguntarte por el tema del telos de la historia. Eh, me parece muy interesante una cosa que, que has dicho. Eh, hay una ligera soberbia, quizás, en, en el mundo actual a la hora de ver el pasado, cuando el presente es una situación de, que deriva del pasado, inevitablemente. Sigue existiendo el derecho romano, siguen existiendo eh, un montón de instituciones de la antigüedad, culturales, la propia filosofía. Eh, de la Edad Media, pues la propia división del, del trabajo, del tiempo de trabajo, surge en la Edad Media, surgen las órdenes monacales medievales, el laborare est orare. Y sin embargo, el hombre moderno, luego te pregun quiero preguntarte también luego por la conexión entre modernidad y posmodernidad, el hombre moderno se cree la culminación de todo lo anterior, eh, incluso despreciando todo lo anterior. Y eso llega a un punto en que la propia disciplina de la historia... Eh, se toma como, como, como una ciencia en tanto que culminación de interpretación del pasado. Pero sin embargo, como tú bien dices, eh, a, ni a nivel biológico, pues eh, seguimos siendo los mismos que estábamos en las cuevas hace 300.000 años y a su vez... Bueno, no eh... sé si 300.000, pero al menos 20.000, sí. <laughs> bueno, sí, 20.000. Pero en todo caso, eh, so eh, somos los mismos que aquellos y... Mm. Y no, y no seríamos nada sin los, que, sin los que vinieron antes. Sin embargo, ¿tú dirías que hoy, en el siglo XXI, eh, el desprecio de, 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 del pretérito es mayor que en cualquier otro momento que tú recuerdes de tu vida? Vamos a ver, yo creo que hay un momento de ruptura que también establece el liberalismo y, si, y sin duda alguna, desde el punto de vista del arte, que es donde yo mejor me muevo. La plasmación del liberalismo, que es el romanticismo, que es esa visión de que uno puede ser original, ¿no? Que creo que es una idea totalmente demente, pero okay. que ciertamente es una idea que, es, que se impuso, que se impuso en el siglo XIX y que a partir de ese momento eh, se hace realidad. Es decir, un artista y por lo tanto también un político y por lo tanto también. Eh, un científico puede prescindir de todo aquello que le ha precedido porque él es genial y puede crear algo nuevo, de la nada. Es decir, es el endiosamiento del hombre que puede por fin emular a Dios. ¿no? Que puede por fin emular a Dios. Dios creó de la nada, y de repente el poeta romántico pues no necesita haber leído a Homero, ni necesita haber leído a Virgilio, ni necesita haber leído a Horacio, ni necesita haber leído a Dante, sino que él de repente, pues todo lo que siente pues puede plasmarlo en un papel y pensar que es algo nuevo, original y que la literatura se funda con él. ¿no? Esto ocurre a partir del XIX y es lo más específicamente eh, constitutivo y desintegrador, me atrevería a decir, de, de nuestra época, de lo que llamamos la edad contemporánea. Eh, es un mal que ya estaba infiltrado en siglos anteriores, pero que a partir de ese momento... Se, se posesiona, digamos, del Letos y, de, y del espíritu de nuestro tiempo. Esta es una idea grotesca, ridícula, todos lo sabemos. No se puede crear sin una tradición previa, esto es así. Eh, eh, pero es verdad que esto se ha impuesto. ¿no? En realidad, todas estas ideas, que son ideas que tienen que ver con halagar el espíritu de la época, es decir, hacerle creer a los zoquetes de cada época que ellos son. Los mejores, ¿no? Eh, y que solo los zoquetes pueden aceptar. Yo creo que hay, tener, hay que tener un pensamiento como una ameba para pensar que tú eres mejor que Platón o que eres mejor que Aristóteles o que eres mejor. En fin, esto es una cosa, evidentemente, solamente para discapacitados mentales, ¿no? Y, 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 y gente verdaderamente eh, patética. Pero esto hay muchos imbéciles, eh, semi-analfabetos, que lo aceptan y que efectivamente dicen: Es verdad, yo soy. Yo soy la culminación de la historia, ¿no? Uh -huh. Esto repito, ninguna persona eh, con una formación rudimentaria, muy rudimentaria, es capaz de, de asimilarlo. ¿no? Yo creo que esto es demente. Vamos a ver, yo pienso, mi maestro Leonardo Castellani, a quien tú mencionabas al principio, cuando hace un estudio sobre el apocalipsis, el último libro del, del canon. Eh, eh, bueno, cristiano y católico, el Apocalipsis de San Juan, él hace una observación muy interesante eh, que además ayuda a entender mucho mejor este último libro de, del canon, ¿no? De las escrituras, y es que la historia humana no es cíclica, como pretende Nietzsche, eh, uh -huh. pero tampoco es lineal, no es lineal. Sino que él dice que es espiraloide. Espiraloide. Yo me acuerdo cuando era niño en los cuadernos rubio, eh, seguramente algunos de, nos, de quienes nos sigan recordarán los cuadernos rubio, otros ya no porque ya no les tocaron, pero en los cuadernos rubios hacíamos como una línea espiral que era como un muelle que iba avanzando poquito a poco y a la vez retrocediendo y demás. La historia humana es así. Es decir, en la historia humana hay un ímpetu natural de avance, pero al mismo tiempo hay una. Tracción trasera, digámoslo así, que nos obliga a, mm, a volver atrás. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es la misma. Entonces, nuestras fallas, nuestros defectos son exactamente los mismos que aquel hombre de las cuevas de Altamira. Es decir, que de repente pues, la lujuria nos puede, que de repente la ira nos puede, que de repente la envidia nos puede. Esto es una constante humana que siempre se repite. Y más allá de que seamos enanos hombros de gigante, nuestro avance. Tiene siempre retrocesos. ¿Por qué? Bueno, pues porque siempre nos tiran, siempre nos tira el pecado original, diríamos en términos teológicos. Siempre nos, siempre tira de nosotros hacia atrás aquellas fallas que tenemos. ¿no? Uh -huh. eh, yo, esa es, la, esa es la visión del ser humano y la visión de la historia en la que creo. ¿no? Eh, claro. Como creyente, pienso que la historia humana tiene un principio y un desenlace. Eh, el principio es la creación, el desenlace es eh, la parusía, lo que se nos cuenta en el apocalipsis. Y entre medias está la historia humana, la historia humana con sus limitaciones, con sus grandezas, eh, con la capacidad enorme del ser humano para repetir viejos errores, que eso también cualquier persona que tenga una, una visión, no hace falta sobrenatural, simplemente una visión. Eh, ecuánime de la historia, se da cuenta cómo repetimos los viejos errores bajo formulaciones nuevas, ¿no? Y, y yo creo que en eso es en lo que se desenvuelve el ser humano, sabes. Es decir, repetimos viejos errores, tenemos una capacidad de mejora, pero también una infinita capacidad de retroceso, ¿no? Y la la hermosura de, de la historia humana es que no quedamos atrapados. En un, en un ciclo. ¿no? No, no somos ese hámster que está constantemente en la rueda dando vueltas, ¿no? sino que nuestra forma de dar vueltas permite ir hacia adelante. Es verdad que también puede eh, castigarnos a ir hacia atrás. Esta es la grandeza humana eh, en, dentro de ese movimiento espiraloide, ¿no? en donde nuestra naturaleza no cambia, nuestras capacidades no es que cambien, sino que son ingentes. Son ingentes, y ahí está el problema de la libertad humana, es decir, hasta qué punto los seres humanos somos capaces de hacer avances auténticos en el sentido eh, político, cultural, artístico, económico, pero también somos capaces de retroceder. ¿no? Uh -huh. eh, esta es la visión que yo creo que, que es la más realista, ¿no? Es decir, muchas veces, mucha gente cuando te dice, no, pero es que tú eres católico y estás marcado por. No, realmente. El hecho de ser católico, eh, es verdad que el hecho de ser católico te lleva a unas conclusiones que tienen que ver con la fe, pero el católico con el ateo, si quiere construir una sociedad, tiene que partir de unas consideraciones eh, que nacen de la, de la observación, de la observación de la naturaleza. Eh, y en ese sentido, yo abogo por un pensamiento realista. Eh, si queremos enjuiciar lo que ha sido la historia humana, tenemos que analizar la historia humana. Si queremos eh, considerar lo que es eh, eh, la ciencia, pues tenemos que analizar eh, lo que ha sido el, el, el examen de la naturaleza que ha hecho la ciencia. Y en este sentido, pienso que sí, creyentes y no creyentes, podemos llegar a conclusiones eh, seguramente no exactas, pero en las cuales podamos compartir muchos elementos sin ningún problema. O sea, yo creo que han sido las ideologías... Eh, liberales y posliberales, lo que han convertido la comunidad humana en un, en un galimatías, ¿no? en un totum revolutum, en algo que ya no admite eh, unos, unos puntos compartidos. ¿no? Bueno, por eso esta sección de mi canal se llama Encuentros. Eh, yo en mi canal nunca hago debates, prefiero traer gente para analizar cuestiones y llegar a, 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 a síntesis. ¿no? Eh, mm, Has hablado de, la, de una cierta conexión entre, la, entre el liberalismo, la modernidad y la reforma protestante. Eh, yo desde hace tiempo sostengo que, que los que actualmente en España se llaman liberales eh, tienen poco que ver, aunque tú también podrías hacer una crítica de ellos, tienen poco que ver con los liberales doceañistas de la guerra contra el francés y de la constitución de 1812 y que sin embargo... Eh, se trata de, de personas que vienen de la tradición Whig anglosajona británica, que se han apropiado el término liberalismo de la misma manera en que se han apropiado el término libertario que viene del anarcosindicalismo y la CNT españolas, eh, para reivindicar eh, modelos sociales y políticos que tienden al nihilismo eh, y que tienen su origen precisamente en esa reforma protestante interpretado desde Inglaterra. Eh, ante eso, el mundo católico, que tuvo, digamos, su punto de inflexión y su epítome, si quieres, con el imperio español y en parte con el portugués y con el momento en que ambos se unieron en el Mare Clausum, eh, a ese mundo católico ha quedado derrotado, me discutirás si quieres la expresión, por esa modernidad industrial capitalista protestante anglo-germánica que se volvió hegemónica, liberó los mares, liberó la fuerza de trabajo humana. Y, y desarrolló las fuerzas productivas en términos marxistas hasta llegar a la tecnociencia actual pero dejando por el camino unos hechos de, de innegable crueldad eh, histórica en los últimos dos siglos ¿no? ¿Cómo se enfrenta un católico como tú? Yo te lo pregunto siendo culturalmente católico pero pero ateo, ¿cómo se enfrenta un católico como tú a esa situación... Eh, que, en la cual ese capitalismo anglo-germánico protestante, ese se vuelve hegemónico a escala global y acaba con el mundo católico alternativo que intentó eh, generar lo que hoy se llama hispanidad. Bueno, vamos a ver, para, para entender lo que el capitalismo es, que efectivamente está muy ligado, eh, no se puede desvincular el capitalismo del liberalismo. En, la época, en, en los siglos XIX y XX, esto es absurdo. Que okay? hay, hay gente que lo pretende, incluso pues hay gente que te dice: No, pues el liberalismo es malo, pero el capitalismo es bueno, tal. No se pueden desligar. Pero es que también el capitalismo, que es previo, digamos, es previo a, al liberalismo como doctrina política, es que el capitalismo tampoco se puede desligar de la reforma protestante. Eh, hay un pasaje en un libro estupendo de, de Belloc que se titula Europa y la fe, Velo desde una perspectiva muy anglocéntrica, pues piensa que la gran tragedia de la humanidad es que eh, Inglaterra se sumase a la rebelión anticatólica, bueno, esto podríamos discutirlo, pero indudablemente el hecho de que Inglaterra se sumara, sin ni siquiera participar de, de la teología enferma de Lutero, pero el hecho es que se sumó, por otras razones más de, de bragueta, ¿no? Eh, es verdad que es una, es una tragedia a la hora de enjuiciar la historia. Pero Veloc tiene una visión muy, muy clarividente de lo que supone esta rebelión. Y él dice que cuando Lutero, cuando Lutero se revuelve contra la Iglesia, enseguida dice, enseguida los ricos vieron la manera de eh, conseguir aquello que no habían conseguido bajo la férula de la iglesia católica que tenía unos mandatos morales que de alguna manera les impedían enriquecerse sin freno ¿eh? hoy en día todos los analfabetos por ejemplo piensan que la que la sociedad feudal era terriblemente injusta la realidad es que las diferencias económicas que existían entre un señor feudal y un vasallo eran infinitamente menores que las que existen hoy entre un plutócrata y un, y un trabajador. Eh, es decir, eh, la riqueza que tenía un señor feudal pues multiplicaba muchas veces menos la riqueza de un vasallo que lo que ocurre hoy. ¿no? Y, y Beloc eh, dice, ¿cómo pudo hacer esto la plutocracia eh, del siglo XVI? Pues dice, tuvo la inteligencia de darse cuenta que liberando de la moral. A los pobres iba a poder hacer lo que le diera la gana, eh, iba a poder llevar a cabo sus intereses de enriquecimiento. Y esta es una clave muy importante que tal vez vosotros los marxistas no captéis del todo, pero que está muy clara en lo que ha sido la evolución de Occidente y que todavía los comunistas, eh, los estalinistas percibían claramente: y es que las costumbres occidentales. Eh, destruían a los pueblos y destruían también la integridad personal. ¿no? Y esto ve lo, lo, lo declara. Es decir, ¿por qué los príncipes alemanes se alían con el protestantismo? Porque ven que diciéndole a la gente que puede quebrantar las leyes morales, esa gente se vuelve más disoluta, se vuelve más blanda y al final se vuelve más dependiente de esos goces que le brindan los placeres. Y esos goces te van desintegrando interiormente. Y por lo tanto te hacen más débil para defender tus derechos auténticos, que no son los derechos que nacen con la Revolución Francesa, que son proclamas abstractas, sino los, los derechos ligados a tu situación personal, a la tierra en la que vives, a las relaciones eh, eh, laborales que estableces, en tu ligazón con tu propia tierra. Eh, con tus vecinos, etcétera, etcétera. ¿no? Y efectivamente, esto es así. Es decir, la gran magia que introduce eh, la reforma protestante en, el, en, en, en Europa y lo que fomenta la, la posibilidad del capitalismo, eh, que también tendríamos que definir lo que es el capitalismo, porque hay mucha gente que dice: no, no, pero es que el capitalismo es algo eminentemente cristiano, incluso católico. Eh, no, no, esto es falso. El capitalismo básicamente en lo que consiste es en la acumulación de capital. En la acumulación de capital. Eh, hay formas de economía que, por supuesto, en las que hay un mercado libre con agentes libres, en donde tú pues, cultivas unos pimientos y vas al mercado de tu pueblo y los vendes. Pero esto no es capitalismo, esto es un, unas relaciones libres, unas relaciones en donde tú ofreces una cosa y hay otras personas que te la pueden comprar. Y en donde compites. En igualdad de condiciones con, con otros cultivadores de pimientos. El capitalismo nada tiene que ver con esto. El capitalismo es exactamente lo contrario. Esto Chesterton lo explica muy bien, ¿no? Pues no vamos a entrar ahora en esa explicación. Pero es verdad que la libertad del dinero para amontonarse exigía que hubiera personas que renunciaran a sus derechos reales. Es decir, aquello que nacía de su propia vida, de las propias relaciones que entablaban en ese mercado auténticamente libre, que renunciaran a todo eso, pues para poder abandonar a su mujer o para poder hacer una serie de cosas que hasta ese momento le estaban prohibidas. ¿No? Y la historia del capitalismo se fundamenta en esto, la destrucción de la comunidad humana, la capacidad para desarraigar a la gente de su tierra, eh, la posibilidad de introducir propagandas. Destructivas de los vínculos humanos. La generación, digamos, de, unas, de un nuevo etos, de unas nuevas costumbres, eh, la posibilidad de cambiar el alma humana, eh, tiene que ver con este elemento. El capitalismo sería incomprensible si la destrucción eh, de, de una moral personal y colectiva, que era lo que hacía fuertes a los pueblos. ¿no? Por eso hoy en día el capitalismo, en esta fase ya acelerada y turbulenta ¿no? de, de la historia, eh, lo que busca precisamente es la disgregación de la comunidad política. ¿no? Es decir, lo que busca son personas que no tengan familia, que no tengan hijos, que no tengan vínculos o que esos vínculos sean falsos, ¿no? los sindicatos de hoy en día al servicio del, del establishment, al servicio del régimen político, al servicio de la plutocracia, de tal manera que al final los seres humanos seamos mónadas. ¿No? La exaltación del individualismo es una de las bases también constitutivas del capitalismo. ¿Por qué? Perdona, porque individuos... porque Manuel, eh, cuando has dicho la palabra monada, me has recordado mucho a Leibniz, que es precisamente un filósofo protestante que teoriza sí, la monada. hombre, sí, pero, 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 no, no. Monada no deja de tener un sentido etimológico. ¿no? No, sí, pero no es precisamente un filósofo protestante, Leibniz, el que habla de monadas también. Quiero decir que es más fina de sí. lo que parece, ¿eh? Bueno, hombre, cuando digo monadas me refiero a ese ser autosuficiente, ridículamente autosuficiente que te proclama el liberalismo, que es evidentemente una falsedad y una entelequia, pero que indudablemente ha tenido un gran éxito porque todo aquello que al hombre le hace creer que se puede endiosar eh, permite eh, todo el desarrollo del capitalismo. ¿no? Entonces, uh -huh. mientras tú, hoy en día esto se percibe de forma muy clara. Es decir, ¿qué es lo que le ofrece el capitalismo a, a estas sociedades desvinculadas, individualistas, destruidas, hechas papilla? Pues está muy claro. Esto lo dijo de forma preclara y absolutamente luminosa un comunista irreprochable, ¿no? Que fue Pier Paolo Pasolini. Él en los años 60 tiene la intuición que ya había tenido Chesterton 40 años antes, en los años 20, de que el capitalismo la revolución neocapitalista dice se aliará con las fuerzas de la izquierda con las falsas fuerzas de la izquierda ¿no? y entonces reivindicará aquellas cosas que sean beneficiosas para establecer un imperio plutocrático y para que el dinero eh, se convierta en el, en el motor de la historia ¿eh? haciéndoles creer a las izquierdas que aquello que ellas defienden beneficia al, al progreso humano. ¿no? Y esto hoy lo vemos de forma eh, tremenda, ¿no? Es decir, todas las grandes causas de lo que llamo la izquierda caniche, es decir, la izquierda entregada al dinero, eh, son causas que benefician al capitalismo. Eh, ahí tenemos, bueno, no hace falta que lo diga, ¿no? Todo lo que son los derechos de Bragueta, que yo digo, eh, es evidente que son funcionales a la destrucción de los vínculos humanos. La exaltación primero del, del adulterio, del divorcio, del aborto, de la, del antinatalismo, del homosexualismo, ahora del transgenerismo. De todo aquello que quiebra tu naturaleza, todo aquello que te desvincula, todo aquello que te ensimisma en tu genitalidad o en tus apetencias, eh, evidentemente fortalece al capitalismo. ¿Por qué? Bueno, porque no estableces vínculos, porque no creas una familia, porque no tienes hijos, porque no generas... Eh, una auténtica sociedad eh, de tal manera que, bueno, pues te conformas con lo que te dan. Claro, si tú formas una familia, tienes unos pocos hijos y te dicen, no, te tienes que arreglar con un sueldo de mil euros, con ese sueldo de mil euros que, 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 la, que la izquierda caniche nos vende como si fuera una gran conquista, pues dices, no, cabrones, os, os quemo antes, ¿no? No me, no me podéis hacer vivir con mil euros porque no me da para vivir. Eh, estoy hablando para, para público español, a lo mejor mil euros en otro lugar de la hispanidad puede interpretarse como que es una cantidad suficiente pero pues aquí no lo es para, para sostener a una familia no sin embargo claro si eres solo si vives en un cuchitril si tus relaciones sexuales son a través de tinder eh, si no aspiras si no aspiras a crear unos vínculos fecundos y verdaderos pues con mil euros te arreglas y eso es lo que busca el capitalismo no eh, entonces en este sentido yo creo que sí la la genealogía, la genealogía de este, de este movimiento de destrucción humana, está muy clara, ¿no? Romper los vínculos del ser humano, primero, con sus semejantes, segundo, también con la tierra. Los marxistas consideráis que la propiedad es un robo. Yo creo que esto es un error constitutivo. No, no, es, cierto, no, es, no es cierto. Bueno, eso no es cierto, es, bien. Prudón el que lo que es anarquista. Prudón, Nosotros... efectivamente. Efectivamente no, yo creo que la propiedad bien repartida es un derecho natural es decir, los seres humanos hemos nacido precisamente para aposentarnos sobre la tierra y por lo tanto y por lo tanto el reparto de la propiedad, el reparto equitativo de la propiedad es la base de una sociedad sana y de un sistema económico eh, que sea humano eh, el reparto de la propiedad es fundamental, yo por eso muchas veces digo que que, mira, aquí nos dice un, un seguidor que mil euros en Argentina te convierten en potentado, pero bueno, todos sabemos que en el fondo el dinero no existe y es el valor que se le quiera dar en cada sitio, ¿no? Por los amos del cotarro. Pero sí que es verdad que, que cuando, cuando decimos que, que la propiedad es necesaria para vivir, es así. Es decir, lo que genera la injusticia fundamentalmente es que eh, los seres humanos no somos propietarios, no somos dueños de nuestro trabajo. ¿no? Y que por lo tanto lo que hacemos es venderlo. Solamente la propiedad, la propiedad física o otras formas de propiedad, pues en el caso de un escritor por ejemplo, la propiedad intelectual, pero solo desde la propiedad podemos construir una economía justa. Eh, lo que ocurre es que la acumulación de propiedad, que es lo que postula el capitalismo, es una monstruosidad, claro. Pero así se constituyó el capitalismo desde el primer momento. El capitalismo, ya en, en la época de la Reforma Protestante, le dijo a los campesinos alemanes: Vosotros no os preocupéis, vosotros dedicaros a, a follar fuera del matrimonio o a tener vuestros vicios secretos que nosotros ahora santificamos. Y a cambio, oye, os quitamos las tierras, ¿eh? luego os vamos a enviar a las ciudades para que trabajéis en las fábricas, etcétera, etcétera. Es la desposesión de la vida verdadera a cambio de ofrecerte una vida ficticia que no existe. Y el, 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 el marxismo, incluso sus plasmaciones históricas concretas, e incluso las más monstruosas o más, o más lesivas, sin embargo, siempre tuvo una intuición misteriosa. Pienso en el stalinismo, por ejemplo, cuando condena la decadencia occidental, cuando condena... Hombre, bueno, yo todavía tengo amigos comunistas de los años 60 y 70 y sé perfectamente que en esos ámbitos determinadas prácticas eh, sexuales eran consideradas no sé si decir inmorales, aunque ellos sí utilizaban este término, pero desde luego decadentes, decadentes. Consideraban que eran disolventes para, para la comunidad humana. ¿no? no deja de resultar sorprendente que hoy en día la llamada izquierda, o esta pseudoizquierda que tenemos, lo que yo llamo la izquierda caniche, precisamente lo que hace es potenciar estas conductas disolventes de la comunidad humana. ¿no? Sí. Eh, sobre, has hablado de la, de la conducta disolvente y de la ruptura de lazos eh, tradicionales o, o, o simplemente comunitarios sanos. ¿no? Eh, Decían Marx y Engels en un libro, La ideología alemana, que el protestantismo es la versión burguesa del cristianismo y que Lutero quiso convertir a los curas en laicos y acabó convirtiendo a los laicos en curas. Bueno, esto es un quiasmo retórico, pero sirve sobre todo para a, mi, para, a mi modo de ver, conectar el protestantismo. Con el liberalismo y con un fenómeno, una digamos, una tendencia filosófica que es la, el individualismo. El individualismo que entiende que, que el yo, el, el individuo, es un sujeto soberano. Eh, Juan Ramón Rayo defiende esto: que el individuo es una unidad política soberana y que, por tanto, no tiene por qué plegarse a la coacción de otras entidades. Eh, nosotros, por ejemplo, los marxistas consideramos que, que el individuo no puede ser una unidad política de ninguna manera porque políticamente hablando no existe que además no es lo mismo individuo que persona que ciudadano súbdito que ser humano que pues son categorías diferentes eh, pero sí y aparte por ejemplo nosotros defendemos la propiedad personal ganada con el trabajo de cada uno pero es curioso porque bueno yo te he hablado de Alicia de Alicia pero entiendo, entiendo que no la acumulación de la propiedad no eso no lo defendéis no lo que no defendemos es el proceso de no es, es un proceso que se ha dado históricamente lo que no defendemos es el proceso de acumulación originaria que a finales del siglo XV y el XVI se da en Europa Occidental y Central, y que fue básicamente, esto lo explica Marx en el final del Capital, es básicamente el latrocinio de las tierras comunales campesinas protegidas por la Iglesia Católica, que una nobleza burguesada y una burguesía ennoblecida, esto en Inglaterra fue muy, muy característico, eh, realizan de una manera violenta, absolutamente violenta. Y ahora, y luego te quiero conectar eso con. Eh, con el, los tres siglos en los cuales el Imperio Español impide que ese proceso se dé hasta que cae, porque impide que ese proceso se dé durante, desde el siglo final del siglo XV hasta, hasta el siglo XIX. La cuestión, antes de ir a eso, eh, yo te he hablado de Alicia, que por cierto está en el chat controlando a la gente, Alicia Melchor, mi, mi chica. Eh, ella tiene un artículo que te lo tengo que pasar. Eh, bueno, tiene una teoría que es la del sujeto hidropónico. Eh, es decir, que, que conecta mucho con la tuya que es ese, esa, ese sujeto contemporáneo que, como, las, eh, como, como los cultivos hidropónicos, la raíz del cultivo no toca el suelo, sino que está suspendida por unos tubos por los que recibe el agua, pero no toca el suelo como, como, como el cultivo eh, tradicional. Entonces, ¿qué pasa con ese sujeto hidropónico? Pues que eh, es un sujeto que pierde su, sus, sus lazos comunitarios eh, familiares, de amistad de clase, de sindicato incluso, de patria, de nación, de civilización, y acaba dando tumbos por el mundo, acumulando trabajos precarios uno tras otro, sin asentar un proyecto personal de vida en ningún, en ningún lugar, e incluso convirtiendo eh, las fiestas en trabajo. Es lo que decían en el Manifesto Comunista Marciengas, ¿no? de lo de todos los sagrados se profana, todos los sólidos se desvanecen en el aire. La cuestión es que ese sujeto hidropónico Conectado con esta izquierda Woke eh, que dicen algunos, eh, Caniche que dices tú, fucsia que dice Diego Fusaro, Indefinida que dice Gustavo Bueno, que, en la cual se engloba lo posmoderno y lo que no es posmoderno, pero que también, no es, que también es indefinido, eh, ese sujeto hidropónico es un sujeto que se reivindica y que, curiosamente, el liberalismo más extremo también reivindica, eh, supuestamente siendo la antítesis de esa izquierda indefinida Woke o Caniche, como dices tú. La cuestión es. Tú ves una conexión histórica entre individualismo, progresismo, posmodernidad y protestantismo. También te lo digo por el que, porque muchos eh, grupos woke de Estados Unidos, que son hegemónicos en las universidades, eh, parecen una suerte de versión secular, laica, de los movimientos puritanos protestantes que se dedicaban al ostracismo, que hoy se llama cultura de la cancelación. Eh, buscando eh, herejes que, que tengan que bueno pues que tengan que tengan purgar su alma a través de una especie de, de nuevo renacimiento moral. Y, y donde además sí. se condena el pasado también. Eh, están tirándose en California, ahora ya no tanto, las estatuas de Fray Juni, Serra, etc. La cuestión es que. una mmm... conexión. Sí, esa conexión. esa conexión es evidente. Es evidente. Te das de cuenta que uno de los pilares, digamos, de la visión. La visión antropológica, religiosa, del cultural, también del protestantismo, es el llamado libre examen. Uh -huh. ¿Mm? Es decir, es la negación, es la negación, en realidad, de que existe una capacidad objetiva para determinar el bien y el mal, ¿Mm? y por lo tanto, niegas aquella instancia que la, que la establece, ¿no? Y, lo que, y, lo, y por lo que abogas es que tú, tu conciencia, puede determinar lo que es el bien y el mal. En realidad el gran caramelo que Lutero vende es que tú, a través de un libre examen, puedes determinar aquello que has hecho bien y aquello que has hecho mal. Claro, esto a priori, pues efectivamente, es una realidad. Es decir, todo ser humano... Mmm, como decía Aristóteles, ¿qué distingue al ser humano de cualquier otro animal? El discernimiento moral, es decir, la capacidad para establecer aquello que es bueno y aquello que es malo. ¿no? Entonces, Lutero de forma muy malévola, para negar la posibilidad de la iglesia de determinar lo que es bueno y es malo, dice, no, no, si es que yo no necesito confesarme con el cura de mi parroquia, yo puedo, yo puedo, mediante un libre examen, reconocer lo que es bueno y lo que es malo. Claro, Lutero en el fondo lo que le estaba diciendo a la gente era que... Vosotros rechazáis, rechazáis la autoridad de la Iglesia y vosotros cada uno, según vuestra conveniencia, podéis determinar lo que es bueno y lo que es malo. De tal manera que santificas todo aquello que tú haces. Lo bueno y lo malo dejan de ser categorías objetivas y, y pasan a ser categorías subjetivas. Oye, pues ser adúltero, pues hasta este momento, sin ningún tipo de condicionamientos, era malo. Pero a partir de ahí puede decir, no hombre, pero es que yo, claro, es que mi mujer no, no quiere follar, claro, es que mi mujer es una gruñona, entonces, claro, mi adulterio está justificado, mi adulterio está justificado, entonces yo no soy malo, mi adulterio en realidad es la expresión libre de mi personalidad. Esta es la quiebra que el protestantismo introduce, y es una quiebra individualista, que cada uno puede hacerse una moral a su medida. Esto es una gran golosina. Que, que Lutero vende a los seres humanos, ¿no? Es decir, la posibilidad de que tú enjuicies tus conductas a través de, de tus, a partir de tu situación personal, de tal manera que todos los condicionantes que tienes tu, tu situación no pasen a ser meros meras circunstancias agravantes o atenuantes, sino que sean verdaderamente causas eximentes de tu conducta. No, uh -huh. no pero yo es que le he robado a a mi vecino, pero claro, le he robado porque, hombre, yo paso por una situación de necesidad. Mi vecino es un hijo de puta que llevaba toda la vida robando. Entonces, hombre, si le robo a él, pues no estoy haciendo un mal. Te justificas. ¿no? Este individualismo de la conciencia, esta especie como de aislamiento de la conciencia de las verdades objetivas, universales, es lo que introduce el protestantismo a través del libre examen. Y a partir de ahí el liberalismo se convierte en el mayor elemento destructivo de la sociedad. Porque a partir de ese momento la sociedad ya no tiene unos puntos de encuentro. Había una sociedad que tenía muy claro lo que era el adulterio. A partir de ese momento el adulterio se convierte en lo que cada uno decida que sea el adulterio. ¿no? O el robo. A partir de ese momento, el robo, claro, tú decides lo que es el robo, ¿no? Y si además te juntas con unos, con unos cuantos capullos que tengan la misma idea que tú, puedes institucionalizar el robo. Esa es la usura, ¿no? La usura que padecemos en estas sociedades tan, tan maravillosas, tan democráticas. Este es un veneno monstruoso que destruye la comunidad humana. En realidad, el individualismo es la negación de la naturaleza humana, ¿no? Un, un gran eh, pensador francés, Gustave Thibon, decía que todo lo creado fue creado para estar unido, desde el átomo hasta los ángeles. Los átomos fueron creados para formar moléculas, los ángeles fueron creados para, para formar coros. ¿eh? Nada creado puede subsistir en soledad. Y eh, efectivamente, la idea del individualismo es un, es un elemento corrosivo no corrosivo, sino directamente disolvente de la, de la comunidad humana, ¿no? Convierte a cada hombre en un dios, en un diosecillo, un diosecillo grotesco, porque tú no pasas a ser dios creyéndote simplemente que tu individualidad te permite serlo. Esto es algo grotesco, es como si te fumas un canuto y piensas que eres, eh, Diego Armando Maradona, ¿no? Sí, sí. O que eres... Eh, en mi caso, Marcel Proust, ¿no? Pues no, me fumo un canuto y sigo siendo Juan de Prada, pero con un canuto. Eh, y, y si me creo que soy Marcel Proust, pues la digo clara. Y mucho más si me creo que soy Diego Armando Maradona, ¿no? Pero esta, esta ilusión, esta ilusión que te, que te mete el veneno individualista liberal, efectivamente te, te destruye, te incapacita, además, para las empresas comunes, que son las únicas empresas que merecen la pena. ¿eh? Porque las empresas individuales, ¿cuál es la. La mayor expresión de una empresa individual, pues el onanismo, la paja que decimos en España, ¿no? Eso es la empresa individual. En realidad, todas las grandes empresas son empresas eh, comunes, son empresas comunes. Y cuando tú despojas al ser humano de ese horizonte común y lo enclaustras, lo enfrascas en misiones individuales, lo que estás haciendo es esterilizarlo. ¿Eh? Porque nada individual es fecundo, nada individual es fecundo. ¿no? Entonces, el liberalismo lo único que puede proponer eh, a esta visión común de la vida y de, y de las misiones humanas, pues es que tú eres genial y entonces como eres genial, pues hay otros que se suman a ti, o simplemente que la suma de genialidades, que es lo que dicen las teorías del mercado, ¿no? que la suma de egoísmos personales confluyen en el bien eh, colectivo, todas estas cosas no tienen ningún tipo de sostén filosófico. Esto es completamente falso. No puede haber eh, hallazgos verdaderos, no puede haber eh, progreso en la, en la verdad si no hay eh, corazones, voluntades, concordes. Eh, esto, es, esto es evidente. Ninguna gran misión humana se ha logrado. Sin que, sin que arrimemos el hombro, ¿no? Entonces, sí, todas estas ideas individualistas, eh, ya te digo, eh, en realidad son, ide son ideas grotescas que si las viéramos desde un satélite ¿no? y viéramos a los seres humanos desde una conveniente distancia, nos producirían una infinita lástima. Claro, porque en el fondo, el individualismo parte de una visión de la naturaleza más grotesca, que es endiosarnos. Eh, y ese endiosamiento no tiene ninguna ningún apoyo real, ¿no? no es sí. decir, ningún apoyo material ni espiritual, eh, porque esa es otra cuestión, ¿no? También hay mucha gente que piensa que su, uh, sus ansias o sus necesidades espirituales las puede satisfacer individualmente. Esto es falso, es tristemente falso. Una cosa es que uno pueda llegar a una expresión personal de su espiritualidad, pero esa espiritualidad no puede realizarse ni ser plena, ni ser vigorosa, ni ser fértil si no es comunitaria. Es pues así, ¿no? Sí. Ya sé, mucha gente podría decir, no, ya, pero es que ese comunitarismo puede ser aprovechado también por los tiranos para colectivizarte, para anular tus aspectos personales ¿no? y convertirte en una masa eh, gris, indistinta, una masa dominada, etcétera. Bueno, sí, no digo que no, pero la realidad es que esa masa, lo que yo llamo las masas cretinizadas, como le decía Chesterton a, los, a sus contemporáneos hace un siglo, todos los males que vosotros le aplicáis al comunismo, en realidad, quien los ha realizado es el capitalismo. ¿eh? Sí. Y esas masas grises, uniformizadas, lacayunas, gregarias, ese rebaño, no lo ha hecho el colectivismo, lo ha hecho el individualismo. Sí, que, te quita la casa, que te quita la casa es el capitalismo, no, no el socialismo. Pero bueno, sobre todo te convierte, te anula, porque te hace creer en un, un dios y como no eres un dios, pues te convierte en un mamarracho. Claro. Si todos nos creemos que somos Diego Armando Maradona o Marcel Proust y si no lo somos, en el fondo somos seres ridículos. Claro. No somos seres ridículos. Claro. Y en eso, en eso han conseguido eh, convertirnos, ¿no? Hmm. Has hablado de Lutero. ¿Qué me dices de Calvino? Bueno, hombre, Calvino no deja de ser un hijo de Lutero, más allá de que tuviera ideas propias, pero introduce un concepto monstruoso que es la predestinación. La predestinación. Y también la ligazón entre nuestro destino sobrenatural y mmm, aquello que somos capaces de realizar en el aspecto material. Sí, sí. ¿no? Entonces esto es una idea, es una idea teológica monstruosa, mmm, falsa. Eh, pero que tiene unas consecuencias terribles en lo que ha sido luego la posterior evolución de Occidente, ¿no? en donde efectivamente hemos llegado a interiorizar que en nuestro éxito eh, profesional, material, está ligado al, al hecho de que somos elegidos. Ahora ya ni siquiera creemos en Dios, hemos anulado eh, de la ecuación a Dios porque pensamos que Dios está muerto, como decía Nietzsche, entonces en el fondo pensamos que somos elegidos. Pero elegidos por quién? Por nosotros mismos. Y somos seres superiores. Es el superhombre nietzscheano. ¿no? Sí. no, son ideas nefastas. Son ideas nefastas. El ser humano está dotado de un instrumento extraordinario que es la libertad. Eh, y la libertad humana básicamente consiste en la capacidad para derrotar al mal y para vencer. Eh, las tentaciones que el mal nos, nos, nos tiende ¿no? sí. eh, ese instrumento es un instrumento defectuoso porque no somos ángeles y por lo tanto ese instrumento tiene que contar con nuestra debilidad con nuestras flaquezas eh, tenemos momentos en los que en los que cedemos en los que nos entregamos al mal y otros momentos en los que lo vencemos lo superamos sí. Y nos vamos perfeccionando humanamente, siempre dentro de nuestras limitaciones, cuantas, cuanta más capacidad tenemos para vencer el mal. ¿no? Pero no estamos predestinados, nuestra vida no está escrita. Constantemente estamos tomando decisiones que afectan a nuestro futuro. Eh, la idea de la predestinación es una idea que nada tiene que ver con la naturaleza humana. Eh, es una idea eh, terrible que convierte al hombre en un muñeco. Eh, y, que, y que niega y que niega la gran aventura humana, ¿no? Que es pasar muchos años en, ese, en esta andadura terrenal en donde constantemente tenemos que tomar decisiones. Tomas, tenemos que tomar decisiones. Y muchas veces las decisiones que nos mejoran, que nos hacen más dignos, que nos hacen más valiosos en términos eh, humanos y también espirituales, son aquellas decisiones que nos alejan del dinero. Con esto no quiero decir que el éxito profesional, el éxito material sea algo en sí mismo condenable, pero es cierto que muchas de nuestras decisiones nos exigen renegar de las ventajas profesionales o de las, los beneficios que nos brinda el dinero. ¿no? Esto para, para el calvinismo eh, no es aceptable eh, y por lo tanto es, es totalmente contrario a yo te diría la, al, al ser constitutivo humano, ¿no? Sí. Eh, nos hacemos mejores muchas veces a través de la renuncia. Otras veces, repito, eh, nos podemos hacer mejores a través de la conquista profesional o material, pero no por, por lo que esa conquista profesional o material significa en sí misma, ¿no? Sino porque a través de ella, efectivamente, avanzamos en nuestra humanidad, ¿no? Pero mm, supeditar... Supeditar lo que somos al éxito que obtenemos y pensar que nuestra vida está escrita, esto es la negación de la aventura humana. La predestinación que preconizaba Calvino en, era un discurso que encantaba a la burguesía ginebrina y, claro, y claro. fundamental para apoyar el régimen tiránico que ejerció mm. en la ciudad. Porque, claro, eh, si, si da igual. Claro, a los, todas las injusticias que, que habías cometido quedaban lavadas porque habían sido. Dejaban de ser injusticias, puesto que las habías cometido para un bien mayor, que era convertirte en un burgués, que era eh, adquirir una posición social o, o económica, ¿no? que no tenías, claro. Y, y al mismo tiempo, pues le daba, les daba a entender de que bueno la señal que, que, que determinaría, supuestamente, que define que yo me salvo, es que soy rico. Mientras que el pobre es pobre porque Dios le ha determinado a eso, según la interpretación calvinista. Y este señor tiene una estatua, un monumento en Ginebra. Eh, mientras que grandes, eh, grandes teóricos y, y personas que hicieron obras fundamentales para la comunidad en el, en el mundo católico no tienen más que a lo mejor una placa o se derriban sus estatuas. ¿Cómo ves sí, esta...? Sí, se les considera enemigos de la humanidad. Vamos a ver, a mí el hecho de que tenga levantado una estatua en Ginebra tampoco me preocupa demasiado, porque yo pues creo que Ginebra está claro. condenada a la perdición, o sea que tampoco pasa nada, ¿no? A mí lo que me preocupa mucho más es que estos conceptos se hayan infiltrado. El, 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 lo que antaño fue el mundo católico. Es decir, a mí lo que me inquieta verdaderamente es que estas ideas, aunque no expresadas de forma brutal, sí que han contaminado todo el, 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 el pensamiento y la visión católica. ¿no? De tal manera que sí que están infiltradas. Es decir, hoy en día en el mundo católico español, no tenemos por irnos más lejos, hay una connivencia con el mundo plutocrático. Esto es, esto es indudable. ¿no? Eh, eso, tal vez, quienes no sois católicos no lo percibís claramente, pero quienes lo somos, lo sabemos muy claramente. ¿no? Hay una connivencia monstruosa, eh, según, la cual, según la cual, efectivamente, una manera de ser un buen católico es ser un buen burgués. ¿no? Ser un buen burgués. Eh, y muchas doctrinas católicas que se han aceptado, por ejemplo, pienso en el mal menor, ¿no? el mal menor. ¿no? Pues, en el mundo católico se considera pues, que votar a no sé qué derecha es mejor que votar a la izquierda, porque la derecha pues, hombre, va a abortar pero menos, va a hacer canalladas pero menos, de forma más mitigada, de forma más moderada. ¿no? Estas ideas parten de esta visión burguesa eh, y de connivencia con la plutocracia, que desgraciadamente pues, se, ha se ha instalado en el mundo católico. ¿Desde cuándo? Bueno, la primera infiltración es, es a partir del siglo XIX, eh, y esto, desgraciadamente, pues, está presente en, en, en muchos de los papados eh, del siglo XIX. Es decir, pues no sé, cuando León XIII le dice a. A los católicos franceses que, que no se empeñen en, en que Francia sea monárquica, sino que acepten la República, les está diciendo en realidad que las formas de gobierno son indiferentes o le está diciendo que la manera de mantenerse en posiciones buenas en la sociedad es adherirse al régimen político vigente. Eh, pues bueno, podríamos discutir sobre esto, pero esto ya ocurre en, en el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XX. Pero de forma absolutamente eh, catastrófica, yo creo, para, para el mundo católico, ocurre tras la Segunda Guerra Mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial, la fuerza, la pujanza del comunismo hace que Pío XII eh, considere que la salvación para el mundo católico es una alianza no declarada una alianza soterrada con los estados unidos y considerar que la democracia americana eh, y una democracia americana ya degradada que es la democracia eh, posterior a la segunda guerra mundial es la forma política en la que el mundo católico puede sobrevivir esto es un gran error un gran error terrible que hace que el mundo católico asimile Toda la doctrina política americana. ¿no? Eh, americana quiere decir estadounidense, por supuesto, ¿no? eh, que asimile bueno, pues una serie de, de postulados eh, del mundo liberal eh, que, que son disolventes de la Comunidad Católica. Y que incluso llegue un momento, esto tú lo sabes perfectamente, ¿no? que en el mundo católico conservador pues se considere a Reagan, Margaret Thatcher y Juan Pablo II. Como los grandes héroes en la victoria contra el comunismo, ¿no? Sí. Eh, esto es algo demente, demente totalmente, claro, porque <laughs> no veo por qué el mundo que preconizan eh, Reagan y Margaret Thatcher sea mejor que el mundo comunista desde el, desde el punto de vista de la salvación de las almas, no veo la diferencia, ¿no? Un gran pensador español, Álvaro Dors, decía que, que bajo el comunismo pues al menos los católicos podían ser mártires, ¿no? Bajo el capitalismo solo podían ser degenerados y herejes, ¿no? Y, y este es un error que comete, que comete el mundo católico. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque en los años 30 eh, la Iglesia, que es muy consciente del peligro del comunismo, del peligro del fascismo, sin embargo, no percibe plenamente el, el peligro del capitalismo no lo percibe o no le da tiempo a percibirlo porque las guerras, estalla la guerra y eh, la Iglesia no tiene un desarrollo eh, que hubiera sido natural de darse cuenta, al igual que cuando condena el comunismo, que el comunismo no solamente es una visión eh, económica, eh, sino que es una visión antropológica y el capitalismo más allá. De que postule un determinado un determinado modo de organización económica, que luego sabemos que ha ido evolucionando, porque la concentración del capital ha ido haciendo que el capitalismo sea cada vez un monstruo, un, un, un reinado plutocrático cada vez más fuerte. Sobre todo el capitalismo es también una visión antropológica, es una visión antropológica. Precisamente para que ese reinado plutocrático exista, necesita destruir eh, los, los vínculos humanos, ¿no? Y esto, pues la Iglesia después de la Segunda Guerra Mundial no tiene la capacidad ni el valor para hacerlo. ¿Por qué? Porque el comunismo era, era muy pujante, muy fuerte, y Pío XII eh, concretamente establece este pacto, digámoslo así, un pacto tácito, con eh, la democracia americana que, que coloniza todo el mundo católico y lo, y lo destruye. O sea, yo creo que el, el mundo católico, a partir de esa época, Deja de existir verdaderamente como, como forma alternativa de. forma alternativa frente a las, a las grandes eh, ideologías eh, reinantes en ese momento. ¿no? A raíz de tu última intervención, se me han ocurrido tres preguntas que te las voy a formular cortas porque creo que se interrelacionan de alguna manera entre sí. Eh, y, luego te, eh, y luego te quiero preguntar otra cuestión. Eh, tú, la primera es Tú dirías, porque has mencionado a Juan Pablo II, que es, eh, es un papa postconciliar, en el sentido del concilio Vaticano II, tú dirías que el concilio Vaticano II te atreverías a decir que es el mayo del 68 del catolicismo. Primera pregunta. Segunda pregunta. Eh, el catolicismo se conecta, eh, por lo menos en los, últimos, en los últimos años, en Hispanoamérica, con un movimiento en alza que se llama hispanismo. Eh, que todavía yo creo que es muy nebuloso y además a mí el término todavía me chirría porque me recuerda al mundo académico hispanista, pero que reivindica los lazos católicos de la hispanidad. Eh, pero claro, has hablado de que hay conservadores, incluso que se reivindican hispanistas, que pues eh, hablan de, de seguir el modelo de Estados Unidos. ¿no? La cuestión es: ¿se puede ser hispanista y atlantista? ¿Se puede ser hispanista y partidario del modelo de Estados Unidos? ¿Se puede ser hispanista y partidario de la OTAN? Y tercera pregunta que estás relacionada con las otras dos. Tus tesis, y te lo digo porque yo hice un encuentro criticando los enemigos del comercio de Antonio Escotado en mi canal, con Daniel López, un filósofo materialista fantástico, van directamente en contra de la condena del pobrismo que Escotado entendía que era eh, algo propio de, del mundo católico, hasta la contrarreforma obligada por la reforma. Y que por tanto el liberalismo y el capitalismo acaban con ese pobrismo que tanto ha preconizado la Iglesia. Algo que por cierto defienden también, pues, Von eh, Mises en la Escuela Austríaca, en la Acción Humana hay párrafos donde se menciona eso. Eh, ¿Te hubiera gustado debatir con escotado estas cuestiones? Eh, ahora es imposible porque murió, pero eh, yo entiendo que no estás en ningún momento compartiendo la, la idea de. de Descotado del pobrismo, de los enemigos del comercio. Bueno, son tres preguntas, pero como ves, están. Muchas, muchas preguntas. Sí, Vamos pero... a ver, es decir, el Concilio Vaticano II fue el mayo del 68 de la Iglesia. Bueno, esto sería muy simplificador. Ni siquiera se puede decir que el mayo del 68 fuera una cosa, fuera como una especie de Deus ex Máquina que transformó eh, la vida política o las costumbres de, la, de las sociedades eh, occidentales. Esto sería un poco tonto, ¿no? fue un detonante fue un catalizador pero esas cosas ya estaban infiltradas en las sociedades occidentales no eh, como te he dicho como te he dicho creo que los errores los errores que cometen las jerarquías eclesiásticas eh, son muy anteriores son muy anteriores es decir eh, es que nos podríamos remontar mucho más es decir pío no no el gran papa antiliberal, antimodernista, se me o no, se alía con los liberales en España. Firma un concordato que perjudica gravemente a la iglesia. ¿Por qué? ¿Lo hace por malicia? No, lo hace porque él piensa que, que la reina Isabel es una reina católica de verdad, ¿no? No se da cuenta de lo que está haciendo. Y abandona, la iglesia abandona a los carlistas. Yo creo que la iglesia desde, desde el siglo XIX comete una serie de errores. Eh, terribles, uh -huh. pensando que eh, aliándose con los enemigos puede restablecer su hegemonía. ¿Por qué? Porque en ese momento él, percibían que en realidad las sociedades eran católicas, es decir, que había una mayoría católica y que por lo tanto, más allá de que se abandonase a quienes en teoría eran los amigos, se podían obtener grandes réditos porque el pueblo seguía siendo católico. Esto lo hacen en España con los carlistas, lo hacen en, en Francia con los legitimistas, con los monárquicos, lo hacen en México con los, con, bueno, con, con los liberales y con, con quienes habían estado matando a los cristeros. ¿no? ¿Por qué? Porque piensan que el pueblo es mayoritariamente católico. Son errores sucesivos y la infiltración modernista es desde el siglo XIX. ¿no? Pienso que en todo caso el concilio Vaticano II lo que introduce es ese elemento catalizador, ¿no? en donde quienes quieren destruir a la Iglesia desde dentro encuentran por fin el gran instrumento para hacerlo. El Concilio Vaticano II, a diferencia de todos los concilios o de casi todos los concilios de la historia este de la Iglesia, no es un concilio eh, dogmático. El Concilio Vaticano II, a diferencia del concilio de Nicea o del concilio de Trento, o del Concilio Vaticano I, no introduce ningún dogma. ¿no? no proclama ningún dogma. Es lo que se llama un concilio pastoral. Uh -huh. En realidad, el Concilio Vaticano II lo que te está hablando es del mar y de los peces, todo el tiempo, ¿no? Es como aquella época en la que, como en los periódicos no se podía escribir de política, pues escribías un artículo sobre las castañeras, ¿no? Pero el Concilio Vaticano II se dedica a esto, habla de, bueno, de pastoral, de tal, que. En realidad, si tú lees el Concilio Vaticano II, son textos perfectamente ortodoxos, no todos, no todos, ¿no? Eh, mm, pienso, por ejemplo, eh, bueno, hay algunas cuestiones muy discutibles, ¿no? que afectan sobre todo a las relaciones con otras religiones. Por ejemplo, en el Concilio Vaticano II se proclama que el Dios al que adoran los musulmanes es el mismo que el dios cristiano. Esto es dudoso, ¿no? Pero bueno, esto sería otra cuestión. Pero el Concilio Vaticano en sí mismo no es nada más eh, que un momento en el que la Iglesia ya no está en esa mayoría social a la que aludía antes. Y entonces parece como que necesita congraciarse con el mundo. Claro ¿no? que ocurre que esos textos que ya no son dogmáticos, que son mucho más evanescentes y para quedar bien con el mundo, con la época, son aprovechados por los enemigos de la Iglesia para colar, digamos toda su morralla y todos sus, sus eh, 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 intereses capciosos y, y malévolos, ¿no? Entonces, digamos que el, el Concilio Vaticano II no es tanto un mayo del 68 como un armazón o una oportunidad para que aquellos que hasta ese momento eran percibidos como enemigos, eh, como lobos, pues se puedan disfrazar de corderos. Esto diría yo que es lo que supone el Concilio Vaticano II, ¿no? Tu segunda pregunta, perdóname porque me haces, haces muchas y además todas son complejas. Era sobre si se puede ser hispanista y atlantista. No, hombre, esto es la negación más absoluta e imposible. El atlantismo, que es un término indecoroso en el sentido de que el verdadero atlantismo es el, la hispanidad. Es, es verdaderamente la única misión humana auténticamente atlantista, ¿no? porque planteó una hermandad entre pueblos que estaban a uno y otro lado del Océano Atlántico, entonces sería el auténtico atlantismo. Pero lo que hoy llamamos atlantismo es la negación de la hispanidad. En ¿no? realidad, el atlantismo es la, la imposición imperialista de los intereses anglosajones o anglosionistas, si quieres, ¿no? Entonces es la negación absoluta de, de la hispanidad. En realidad la hispanidad se funda en una idea vertiginosa y absolutamente eh, grandiosa que es la, la unicidad de, de, de la humanidad, ¿no? Es decir, eh, que es lo que, lo que Isabel la Católica le plantea a los teólogos de, que la asesoran, ¿no? ¿Y qué hacemos con estos indios ¿no? que están en taparrabos, que son unos salvajes a los que podemos exterminar a los que podemos esclavizar, ¿no? Y los teólogos se ponen a reflexionar y dicen, no, son hijos de Dios, eh, comparten nuestra naturaleza eh, y son súbditos de su majestad, es decir, son igual que los señores de Albacete o que los señores de Peñafiel, son súbditos de su majestad, por lo tanto, comparten los mismos derechos y obligaciones que cualquier súbdito. Esta idea medular de la hispanidad es exactamente la contraria de la idea de, de, de todas las formas de imperio anglosajón, ¿no? Eh, por lo tanto, que es exactamente lo contrario, es decir, que sí, que son, son salvajes, entaparrabos y que por lo tanto tienen que ser sojuzgados. Y esa visión, no nos engañemos, es la que el mundo anglosajón sigue teniendo sobre los pueblos europeos y muy específicamente sobre España, que siempre ha sido eh, la bicha, digamos, del mundo anglosajón, porque percibe por odio un y por odio religioso o teológico percibe las ideas que subyacen dentro de la visión española de la historia ¿no? entonces esto es imposible es imposible toda esta derecha atlantista, neocón eh, por mucho que se proclame eh, eh, hispanista, aunque ya no tiene los huevos de decirlo y entonces plantean términos como la iberosfera y no sé qué mariconadas, ¿no? pero todo esto es completamente falso es completamente falso y absolutamente irreconciliable, ¿no? Eh, del mismo modo que uno no puede ser quevedesco y gongorino a la vez, ¿no? Pues, eh, no, pero bueno, podría ser quevedesco y gongorino porque compartían una, cosmo, una cosmovisión, ¿no? Eh, mm, o sea que no, no he utilizado un símil un adecuado. Eh, no, no se puede ser agua y aceite al mismo tiempo, ¿no? No, no, no puedes defender postulados... Y al mismo tiempo los contrarios. ¿no? Entonces, sí. la hispanidad y, y el atlantismo es precisamente el agua y el aceite. ¿no? En la visión del ser humano eh, y en la visión de lo que es una comunidad política y en la visión de lo que tienen que ser las relaciones entre los pueblos. ¿no? Las relaciones entre los pueblos. Porque el imperio español nada tiene que ver con los imperios anglosajones. Entonces, eso es absolutamente imposible. Respecto a lo que dices. De Escotado, que era un hombre al que yo traté, poco, pero algo traté y conocí. El problema de Escotado, que era un hombre, eh, una gran inteligencia, una inteligencia en marcha y, y, y llena de grandes intuiciones, partía siempre de premisas erróneas. Por lo tanto, las conclusiones de su pensamiento yo creo que son profundamente equivocadas él tenía un problema grave que era precisamente lo que he mencionado antes, el odio teológico, el odio un fidei. Eh, seguramente era menos ateo que tú, eh, sin embargo, eh, tenía odio, tenía odio a todo lo católico, tenía odio a todo lo católico. Y una vez coincidí con él, porque un amigo común, eh, porteño, un amigo argentino, eh, muy admirador de... De, de él, de Escotado, hizo una pequeña exposición aquí en Madrid con una serie de cuadros de personajes que él admiraba. ¿no? Entonces, este amigo porteño, que era libre pensador y, y nada católico, sin embargo, algunos de esos pensadores o, o, o escritores o, eran católicos, ¿no? Y entonces, en su intervención, Escotado eh, mostró tanto odio hacia todo lo católico, era un odio verdaderamente monstruoso, ¿no? Eh, a veces incluso era un odio que te sobrecogía, que te sobrecogía por, por su nitidez y por su impasibilidad. Es decir, no había ninguna concesión a nada que fuera católico. ¿no? Eh, digamos que todo su pensamiento, en su meollo más íntimo, en su premisa más profunda, estaba fundado en el odio, a, en el odio teológico a, a la fe católica. Eh, y en este sentido, la evolución que él tuvo desde posiciones, eh, digamos, más comunistas, aunque yo creo que llamar comunista a Escotado es un poco retórico. Esta yo posición creo que es que está más bien. ¿Eh? Yo creo que era anarquista en sus inicios. Sí, pero tú sabes que muchas veces el anarquismo es una máscara del liberalismo. ¿no? Sí, claro. Es una máscara del liberalismo para pasar por las aduanas de la izquierda en determinados momentos de la historia. ¿no? Yo, yo pienso que él... Eh, de alguna manera siempre fue liberal porque siempre fue un individualista eh, y repito creo que es un hombre con un pensamiento muy potente pero con unas premisas muy muy equivocadas muy equivocadas uh -huh. y, um, en el título de, 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 de nuestro encuentro era capitalismo fe y posmodernidad de la posmodernidad, la pues eh, hay gente que dice que es básicamente una nueva época distinta de la modernidad. Según los defensores de, de la ilustración, es, es una perversión eh, ajena a los valores de, de, pues, de los ilustrados, de Montesquieu, de Rousseau, etc. Sin embargo, para otros es eh, una, una derivación de la modernidad y una, y una evolución de la modernidad hasta sus últimas consecuencias las cuales serían individualistas y nihilistas. Luego hay otros que dicen que simplemente la posmodernidad es una etiqueta literaria para vender libros que pues, de, de los años 70 y 80, Lyotard, eh, pues, Foucault, eh, todo, eh, todos estos. ¿no? Eh, yo, sin embargo, estoy entre las... Eh, la tercera posición la admito, pero sobre todo la que yo más manejo, sobre todo la segunda. ¿no? A mi juicio, la posmodernidad no es más que modernidad, eh, la modernidad realmente existente, la que triunfó. Eh, llevada a sus últimas consecuencias y al paroxismo. Un paroxismo que es individualista, hidropónico eh, y profundamente nihilista. ¿Tú estás de acuerdo o cómo definirías tú la, la posmodernidad y cómo la defines en relación a la modernidad? Yo, yo estoy contigo. O sea, creo que la posmodernidad es la conclusión lógica de la modernidad, ¿no? Es decir, creo que la exaltación de la razón. Eh... Que, que, que propone la modernidad no, eh, no logra los, los fines que buscaba es decir todas las construcciones los grandes relatos que la modernidad crea son insatisfactorios eh, esto lo vemos en los grandes sistemas filosóficos no esto es, esto es algo misterioso pero es así ningún gran sistema filosófico eh, moderno eh, ha perdurado eh, Kant, Hegel, eh, Nietzsche, eh, todos, esos, todos esos sistemas filosóficos son incapaces de generar auténtica escuela. ¿Por qué? Esto lo dice Hegel en, en, al principio de la fenomeno, fenomenología del espíritu. Porque dice, a partir de ahora todo pensamiento filosófico establecerá cuál es la verdad y sobre la verdad que establezca desarrollará eh, su, sus... Su, su pensamiento, ¿no? Eh, es decir, ya no hay una verdad inamovible, sino que todo pensamiento filosófico de la modernidad necesita crear una verdad de, de uso particular para los adeptos a ese sistema, ¿no? Y a partir de ahí, pues la razón se corrompe. Es decir, cuando la razón no se alimenta de una verdad común, la razón se corrompe eh, y llega un momento en el que. Eh, la modernidad débil o la posmodernidad ya es incapaz de desarrollar esas grandes estructuras. ¿Por qué? Porque ha perdido eh, los vínculos con la tradición. Al perder los vínculos con la tradición, los sistemas de pensamiento que desarrolla son progresivamente eh, fofos, cada vez más fofos, cada vez más fofos, cada vez más inanes. Esto. No nos engañemos, si nosotros leemos a los filósofos contemporáneos y luego leemos a Aristóteles, nos damos cuenta de la diferencia. Aristóteles tiene una visión abarcadora de la realidad, eh, que abarca todas las ciencias, eh, y, que, y, y, y un pensamiento que puede eh, iluminar todas las ciencias. Hoy en día cualquier filósofo en realidad es un ensayista. Toma, coge un tema y ese tema lo desarrolla, unas bases filosóficas muy endebles, muy quebradizas. Pero eso también se percibe incluso en, en, en la Iglesia Católica. Si uno lee una encíclica de Pío, de, de Pío X, pues percibe el pensamiento tomista que se abre en abanico y que abarca todas las realidades. ¿no? Cuando hoy un día leemos una encíclica papal esa encíclica papal es inconsistente. ¿Por qué? Porque ya no tiene un pensamiento vertebrador, sino que de repente el Papa dice: No, pues yo ahora voy a hablar de. De ecologismo o del ágape cristiano. Entonces, pues, bueno, pues sí, son pequeños ensayos sobre asuntos tangenciales, menores, eh, eh, particulares, ¿no? Y según la penetración del Papa o del equipo que le escribe la encíclica, pues puede ser una encíclica mejor, más, más orgánica o puede ser. Una cosa deslavazada, anecdótica, grotesca, con una acumulación de, de cosas que no tienen ni orden ni concierto, pero ya no tiene esa visión abarcadora de lo que está alimentado por una visión eh, filosófica potente que incluya todos los aspectos de la realidad. Entonces llega un momento en el que la modernidad se banaliza, se descompone tanto, que degenera en lo que llamamos la posmodernidad. ¿no? Pues yo sí creo que la posmodernidad es la. El momento en el que la razón entra en crisis, en el que la razón eh, se convierte en ese sueño goyesco ¿no? que, que produce monstruos, y en donde surgen una serie de actitudes culturales, como puede ser el cinismo, como puede ser la ironía, eh, que ya no es aceptación de la tradición, aceptación fecunda de la tradición, sino que simplemente pues, utilizas esa tradición casi como un pegote, como una especie de escarapela o de medalla que te cuelgas ¿no? al escribir una novela o al escribir un ensayo filosófico, en donde sí, aludes a Aristóteles o a Santo Tomás o a Hegel, pero que en realidad no forman parte de tu vida, de tu ser verdadero. ¿no? Eh, y este es el drama de la posmoderada. La posmoderada es, es inane. Lo que pasa es que al mismo tiempo es destructiva, porque en la posmodernidad hay un elemento rabioso, ¿eh? hay un elemento rabioso. Ese elemento rabioso nace de la conciencia de decrepitud, de acabamiento, de muerte, eh, o de agonía al menos, mezclado con ese elemento de endiosamiento propio de, de la modernidad. ¿no? De tal manera que el hombre posmoderno, sabiéndose íntimamente un producto degenerado, un producto terminal, epigonal, de la modernidad, al mismo tiempo mantiene la soberbia del hombre moderno. Eso lo hace más peligroso. Es como un mono con una navaja. Uh -huh. ¿eh? O una navaja barbera. ¿no? Eso lo hace extraordinariamente peligroso. Y por eso la posmodernidad, más allá de que sea una etapa débil y, y, y terminal de la modernidad, es especialmente peligrosa porque el hombre posmoderno no ha abandonado esa visión endiosada de sí mismo y esa visión indosada le puede llevar a las mayores aberraciones. no, que yo creo que es lo que está pasando. es decir, yo creo que las, las, ideologías, eh, las ideologías transhumanistas, eh, las ideologías de género, las, las, eh, las ideologías desquiciadas sobre la naturaleza humana que hoy se están proponiendo eh, de forma muy beligerante eh, son precisamente productos de esa posmodernidad. Eh, es decir, ya no tienen ligazón con la razón, eh, ya no son capaces de determinar lo que es eh, nos, nuestra naturaleza, pero al mismo tiempo son extraordinariamente beligerantes, ¿no? porque parten de esa concepción de que somos dioses y por lo tanto podemos hacer eh, con, con, con nuestra naturaleza lo que queramos. Esto es el, el gran peligro de la posmodernidad. ¿Y tú dirías que una crítica a la, la posmodernidad sin una crítica a la modernidad es una crítica coja o tuerta, digamos? Sí, porque yo creo que siempre hay que ir a las primeras causas, a las primeras causas de los males, ¿no? Yo, aquella vieja frase de, de Vázquez de Mella, ¿no? Cuando tú simplemente combates las consecuencias, cuando tú piensas que el problema es mayo del 68 o que el problema es la ideología woke, estás eh, poniéndole tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias. Pero hay que tener el valor, aunque duela, aunque, sea, aunque derrumbe los, los mitos sobre los que asentamos nuestra existencia cotidiana, yo creo que hay que tener el valor de ir a las primeras causas. ¿no? Por otra parte, creo que se pueden combatir las consecuencias, pero también las causas. ¿eh? Mm. Hay que tener esa habilidad. Pero el combate de las consecuencias, que es lo que hace mucho la derecha, y especialmente la derecha católica, ¿no? Como y también? Se llama más del marxismo cultural. El marxismo cultural es una cosa grotesca. El marxismo cultural no existe. El marxismo cultural es liberalismo consecuente. Es decir, la eutanasia, el aborto, el transgenerismo, todo eso nada tiene que ver con el marxismo. ¿Qué cojones de marxismo cultural? Eso es liberalismo, es la autonomía de la voluntad llevada hasta las últimas consecuencias. Te despojas del hijo de tus entrañas, te despojas de tu, de tu sexualidad, de tu identidad, o te despojas de tu propia vida. Es liberalismo, individualismo llevado hasta, hasta los últimos extremos, ¿no? Sin embargo, pues el mundo católico necesita crear esta mamarrachada del marxismo cultural. ¿Por qué? Porque sabe que a partir de un determinado momento abrazó el liberalismo. Claro, no quiere abrazar esas consecuencias lógicas, perfectamente lógicas, consecuentes del liberalismo. Y para no reconocer que se ha hecho liberal y que ha asumido las premisas del liberalismo, pues necesita crear ese constructo del marxismo cultural. Eh, con esto no quiero decir que los marxistas o algunos marxistas no hayan incurrido en estos graves errores antropológicos, por supuesto. Pero la realidad es que todo esto, lo que, lo que el mundo católico eh, o cierto mundo católico llama marxismo cultural, nada tiene que ver con el marxismo genuino. Fundamentalmente es liberalismo consecuente. Bueno, es que hay muchas izquierdas también marxistas que, que se han preocupado más de tratar de resolver las consecuencias que de las causas. De ahí que te haya hecho la pregunta que te he hecho. Y ahora que mencionas el catolicismo y su tendencia pues, al voto conservador, llamado conservador, a la, a la derecha política, los dos sabemos, toda la gente que está en el chat ahora, que son 1.160 personas ahora mismo en el chat, eh, los dos sabemos que la distinción izquierda y derecha es una distinción burguesa, una distinción moderna. Del mundo capitalista típica. ¿Crees que es un error? Yo creo que es un error aceptar esa distinción desde el marxismo. Por ejemplo, eh, Lenin, Mao eh, afirmaban que la distinción era capitalismo-comunismo, aunque, aunque se pueda criticar también el maniqueísmo de la misma. Pero ¿tú consideras que es un error eh, para un católico eh, posicionarse dentro de ese eje, en tanto que es un eje ajeno a la propia visión católica del mundo? Sin duda, sin duda. El, eh, un católico... Eh, cuanto más católico te haces, menos ideológico eres. Porque en realidad te das cuenta que las ideologías son un subproducto histórico, pero un subproducto histórico muy rezagado. Es decir, aquel, aqu, la, 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 la visión cristiana, que es una visión sobrenatural, pero que también es una visión de las realidades naturales, porque... El cristianismo lo que le distingue es una, es una fe que se encarna. ¿no? Creemos, el católico cree en un Dios que se hace hombre. Y por lo tanto, las verdades sobrenaturales se encarnan en las realidades naturales. Se encarnan en, en la economía, se encarnan en la política, se encarnan en la ciencia, se encarnan en la cultura. En fin, todas las realidades naturales que a ti se te antojen. Pero esa, esa visión cristiana es pre-moderna. Es decir... Eh, más allá de que esa visión se pueda hacer realidad y alumbrar a los hombres de cualquier generación, es muy previa a las ideologías. Entonces yo creo que es un empobrecimiento radical que un católico se proclame liberal o que se proclame marxista. Esto es una cosa grotesca. ¿Sabes? En realidad... Es como si un médico, pues en su tarjeta de visita, en vez de poner médico, pusiera médico y practicante. Usted, pero, deje de decir gilipolleces. Si usted es médico, pues ya sabemos que sabe poner inyecciones, hombre. Pero, ¿por qué va a poner médico y practicante? Cuando un católico se define como católico liberal, católico marxista, en el fondo está haciendo el ridículo, porque goza de un instrumento, que es la fe, una fe encarnada en las realidades naturales, que le permite tener una visión propia sobre sobre los aspectos, sobre los graves problemas del ser humano a lo largo de la historia y concretamente en, en, en la época en la que vivimos. ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí, yo creo que es radicalmente incompatible. Yo creo que el mundo católico, eh, que se resistió eh, a las ideologías durante mucho tiempo, durante mucho tiempo, la Iglesia incluso pensó que la democracia como forma política era una manera de combatir el liberalismo. Por esto que conté antes, ¿no? De que al final los católicos eran más. Entonces decíamos, bueno, pues si aceptamos la democracia, si aceptamos la democracia como somos más, pues cuando haya elecciones vamos a ganarlas, ¿no? Y así vamos a poder combatir el liberalismo. Bueno, esto se pudo hacer durante un cierto tiempo, pero hay un momento en que, en que los, los católicos eran menos que los liberales, ¿no? La Iglesia por táctica, asume determinados instrumentos de los que les, le dota la política moderna, pero hoy en día asumir esos instrumentos es grotesco, porque las ideologías son profundamente anticristianas. Entonces, en sus premisas, en su concepción del, del ser humano y de, y de la vida política, ¿no? Entonces, eh, yo pienso que, que no tiene sentido es decir yo creo que la única posibilidad hoy en día de ser cristianos es la radicalidad cristiana es eh, considerar que aquello en lo que creemos y la y la visión del mundo que, que aquello en lo que creemos nos propone es eh, mucho más radical que cualquier ideología es mucho más radical en términos temporales en el sentido en que es muy anterior pero es mucho más radical también en, en el sentido en que te permite tener unas, unos conceptos eh, políticos, económicos, sociales, eh, culturales eh, muchísimo más potentes y muchísimo más cautivadores que los, que los conceptos que te ofrecen el, 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 las distintas ideologías. ¿no? Eh, por otra parte, las distintas ideologías creo que fue toynbee el gran, el gran historiador quien dijo que el marxismo era una herejía del cristianismo. Eh, cosa con la que estoy de acuerdo, pero yo creo que en general todas las ideologías modernas son herejías del cristianismo. Digamos que el cristianismo tenía una visión abarcadora de las realidades naturales que las ideologías hacen añicos y se quedan con unos determinados añicos, ¿no? En este sentido, eh, las ideologías han hecho realidad aquella, aquel pensamiento que decía Chesterton, ¿no? De las virtudes cristianas que se han vuelto locas. Yo creo que las ideologías... Eh, liberales, marxistas, conservadoras, progresistas, toman determinados añicos de esa, real, de esa visión cristiana, se quedan con ellos, los exacerban, los postulan de forma eh, monstruosa, aislada de, de, de los otros añicos y ofrecen visiones eh, parciales de la realidad. ¿no? Eh, esto se percibe muy claramente, por ejemplo, pues... El, el, el mundo católico progresista pues hace mucho énfasis en los aspectos sociales, de justicia social, ¿no? Y olvida, a lo mejor, elementos que tienen que ver más con una eh, moral personal eh, que descuida y que le dan igual. Y el mundo conservador hace lo contrario, ¿no? Eh, exacerba estos elementos. Yo que sé, por ejemplo, los movimientos eh, eh, pro-vida, ¿no? Pues eh, son contrarios al aborto, y sin embargo, no se dan cuenta que el aborto es producto de unas determinadas relaciones eh, políticas, sociales, que son los que lo, los que lo fomentan, digámoslo así. ¿no? Eh, entonces, pues vemos al, al, al católico progresista defendiendo la justicia social y vemos al católico conservador defendiendo la vida y la familia. La realidad es que, como decía eh, Juan XXIII en una de sus encíclicas, eh, la realidad es que estas son dos realidades que no se pueden separar. Eh, y yo creo que solamente el pensamiento cristiano permite que estas realidades no se separen, ¿no? Claro. Hubo un experimento, hemos hablado de la hispanidad, del, del imperio español, de la monarquía católica, que también se llamó entonces la monarquía católica universal, monarquía hispánica, que, bueno, la primera vez que tú y yo nos encontramos, eh, yo te dije que, que me parecía aquel proyecto que intentó instaurar esa monarquía católica, que no era una monarquía absoluta al uso cuando, cuando se empezó a gestar era una suerte de ya no era un mundo medieval porque evidentemente cuando se descubrió América el mundo medieval explota es decir se abre un nuevo mundo se, des se, des se descubre unas nuevas tierras para el mundo eh, pues para Asia para África y para Europa eh, los otomanos pierden la referencia de, de haberse convertido en el, en el centro de conexión de Europa Occidental con la ruta de la seda, porque ya las rutas comerciales se pueden hacer por otro sitio, Portugal va por el Cabo de Buena Esperanza al Índico y España va por el Atlántico y por el lago español el Pacífico. Eh, y el Mediterráneo deja de ser el centro del mundo y el centro del mundo ya es el Atlántico y el Pacífico. Y con el Tratado de Tordesillas, Portugal y España se reparten el mundo y ese reparto dura un cierto tiempo. La cuestión es que eh, se trata de construir un mundo que ya no es exactamente feudal por las dimensiones que empieza a abarcar y en el cual nuevos sujetos humanos son incluidos en él, eh, que son eh, los indos americanos y los, y, los, y los negros subsaharianos a través de la esclavitud, aunque eh, pues, la esclavitud también fue un fenómeno complejo y, si, y admitiendo que hubo crueldad pues también es verdad que algunos en el imperio español podían, la, podían comprar su libertad de una manera más fácil que en el mundo anglosajón y el mestizaje sexual estaba a la orden del día. Eh, yo quería preguntarte por esa, ese nuevo mundo que se, que se trató de gestar durante tres siglos, como diría María Elvira Rocabarea en sus obras, y que sin embargo llega un momento en que no puede más, volvemos a la cuestión de la acumulación originaria, porque en el mundo hispano-católico esa acumulación originaria se realiza. Ya en el siglo XIX, a través de desamortizaciones, Mendizábal, Madoz, las desamortizaciones propias de las Repúblicas Hispanoamericanas independizadas, etcétera. La cuestión es consideras que aquel imperio, aquella Hispanidad que se trató de construir en, en, en lo que se llama la, la Edad Moderna, fue el mayor experimento de sociedad católica que se ha tratado de, de construir? Y si es así ¿Por qué crees que cae? ¿Es el capitalismo lo que derrota al imperio español? Bueno, no sería el mayor ejemplo de sociedad cristiana, porque se supone que la, el, el mayor ejemplo de sociedad cristiana sería eh, la comunidad que establece Jesucristo con, con sus discípulos y posteriormente incluso el. La primera sociedad cristiana, ¿no? Ese momento, como dicen los Hechos de los Apóstoles, en los que los cristianos ponían sus bienes a los pies de los apóstoles. Esa ¿Eh? o sería la, la, la sociedad cristiana perfecta. Dentro de las imperfecciones propias del, del, del paso de los siglos, y ya apartados de la época apostólica, digámoslo así, sí, pienso que la hispanidad sería el mayor intento con todas sus imperfecciones y defectos de, de sociedad eh, cristiana y de mancomunidad, digámoslo así, eh, de pueblos en torno eh, sí, a, a la fe común. ¿no? Esto, esto es indudable. Repito, con todos los con todas las deficiencias y, y con todos los errores propios de la debilidad humana. ¿Eh? Porque la, la diferencia entre el imperio español y, por ejemplo, el imperio anglosajón o el imperio holandés o, mm, no es que los españoles fuéramos mejores, más buenecitos que los ingleses, sino que en realidad las, mm, las, eh, los errores o las eh, injusticias o las crueldades incluso que se pudieron cometer en, en el imperio español no fueron errores ni injusticias ni crueldades institucionalizadas. Esta es la clave. Esta es la clave. Es decir, mientras las leyes de Indias reconocían que los eh, nativos de América eran súbditos de la corona, mientras esas tierras conquistadas pasaban a formar parte de los reinos. De España y luego incluso de otras organizaciones administrativas, capitanías generales, provincias, etc. En el mundo anglosajón, por ejemplo, inst institucionalmente no se reconocieron a esos pueblos como parte eh, eh, propia. Eh, esto se percibe claramente. Tú has hablado antes de la, no sé cómo has dicho, la. ¿Cómo has dicho? No sé qué sexual. Pero, el mestizaje sexual, es decir. No, pero no, no era sexual. El mestizaje en España no era sexual. El mestizaje Dios. era sexual en el imperio anglosajón, donde llegaba el señorito y se follaba la negra. No, me eh, refiero al mestizaje sexual en el imperio español que permite pues, que no, haya. En, no, en el imperio español, en el imperio español lo que contempla es que pueda haber matrimonios, que pueda haber uniones legales. A eso me refería. Ya, pero eso el imperio británico no lo reconoce. Claro, por Pero eso cuesta mucho reconocerlo. Pero foliarte a la negra podías hacerlo perfectamente y además no tenías responsabilidad, porque no España lo que hace es considerar que, que una india o que un indio incluso pues podía ser, podía casarse perfectamente con un señor de, de Albacete o de Cuenca, no esto es distinto, no y se fundan universidades y sobre todo hay una cosa muy evidente quienes Hemos tenido la desgracia de, de, de viajar a lo que fueron posesiones del Imperio Inglés, pues percibimos que el inglés ahí es una lengua oficial, eh, es una lengua en la que te puedes entender, pero no es la lengua en la que esos pueblos se expresan en muchos casos. ¿eh? Eh, sin embargo, pues bueno, la realidad es que en lo que fue el Imperio Español, con la única excepción de Filipinas, en donde evidentemente fue mucho más superficial o menos intensa, digamos, la, la convivencia, eh, esa lengua es, es la lengua en la que sus pueblos se expresan. Y la grandeza de nuestra lengua es precisamente eh, que, que los grandes frutos de la literatura en, en, la, en lo que fue la América Española es, son en lengua española. Y, y, y que en esos pueblos... Bueno, sí, hay unas lenguas indígenas que han sobrevivido más o menos, pero en realidad el, la coine, la lengua común de todos los pueblos, es, 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 es la lengua que los españoles llevaron. Repito, ¿eh? con todos los errores, porque creo que también es un, es un. Muchas veces es una tentación por parte de quienes eh, defienden lo que fue eh, la, la hispanidad. Es un error frecuente. Pretender edulcorarla, ¿no? O sea, yo creo que hubo muchos errores, muchas crueldades. Yo no comparto la visión, por ejemplo, de Fray Bartolomé de las Casas como un enemigo de, de España, etcétera, etcétera. Esto es grotesco. Fray Bartolomé de las Casas era un teólogo áulico, era un hombre de la más absoluta confianza del emperador Carlos, ¿no? Pero eh, es verdad que hay unas diferencias notorias que se perciben en todos los órdenes, en el orden político, en el orden de las. Instituciones de derecho privado eh, que nada tiene que ver con lo que fueron eh, otras dominaciones de otros países. ¿no? Entonces, sí, yo creo que, que el imperio español, con todas sus eh, lacras, con todos sus defectos, con todos sus problemas, nacidos, repito, de la imperfecta naturaleza humana, que es esa que el progresismo no quiere reconocer, pues eh, creo que fue un, un intento grandioso de, de fundar una una sociedad cristiana eh, basada, basada en, en, en los conceptos teológicos más, eh, más elementales, ¿no? Y es que, que se creía que, que había un Dios que se había hecho hombre y que, por tanto, el hecho de que Dios hubiera compartido la naturaleza humana convertía a todos los hombres en, en hermanos, ¿no? que todos los hombres compartían una naturaleza idéntica, que era la naturaleza de, de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, y que el representante de Dios en la tierra, que era el Papa, pues había determinado que España eh, administrara, digamos, esas tierras, ¿no? Y de ahí nació un concepto de fraternidad humana que creo que no se dio en otras en otras eh, las dominaciones de otras grandes potencias europeas. Yo creo que esto es así. En cuanto al derrumbe del, del Imperio Español, eh, todas las del capitalismo, yo pienso que el capitalismo es la realización práctica económica del liberalismo. Es decir, el capitalismo está eh, animado, digamos, por ideas que son liberales y yo creo que es la infiltración liberal la que destruye la, que destruye la hispanidad. Esa infiltración eh, es muy notoria en, 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 en el mundo que surge tras la guerra de la independencia, en donde los liberales usurpan el, el espíritu español y... Y lo que significaba el combate contra el francés, que no era simplemente expulsar a un, a un invasor, sino que era también combatir sus ideas. El liberalismo se infiltra a través de la constitución de Cádiz y, y siembra el. el no, o, o, no, 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 sem, no. Sembrarlo ya lo habían sembrado los franceses y los ingleses, sino que de alguna manera se rinde ante ese veneno que había sido infiltrado por los franceses y también por los ingleses, ¿no? Y, y pienso que lo que ocurre en, en el imperio español es que esas ideas que, que se infiltran en, 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 el, en los criollos eh, a través de la masonería fundamentalmente, esas ideas corrosivas son las que rompen eh, la, la, esa, esa fraternidad que, que establecía la hispanidad. ¿no? ¿Qué, ¿Qué se le vende a los criollos? Pues se les vende realmente... En primer lugar, un mundo mucho más racista porque porque evidentemente eh, Inglaterra era una nación profundamente racista y los criollos se ponen a matar a los a los indígenas de manera de, desconsiderada y brutal los españoles no digo que en un principio no mataran a indígenas pero fundamentalmente como sabemos los indígenas murieron por gran por enfermedades enfermedades que llevamos los españoles allí no y que ellos no tenían pero los criollos matan indígenas eh, de mala manera y sobre todo se les infiltra el veneno que siempre está detrás del liberalismo. Todas las libertades liberales, todos los derechos de Bragueta y todas las entelequias que te vende el liberalismo, en el fondo lo que tratan es de disimular eh, la avaricia, la avaricia, es decir, la libertad del dinero para amontonarse y concentrarse en unas pocas manos. Y eso es lo que hacen los ingleses de forma eh, muy clara, también los franceses. Y eso es lo que disuelve la, la comunidad política. ¿no? Eh, España, desgraciadamente, cede al liberalismo. Eh, entre, entre los años 1812 y, y, y 1870, y tantos, España se entrega al liberalismo. Eh, lo cual es algo desgraciado y triste, ¿no? Después de haberlo vencido en. Con las armas en la guerra de independencia, pues se abre todo un siglo de guerras en donde el, en donde la tradición española se tiene que batir contra la invasión eh, liberal y finalmente España se rinde. España se rinde y digamos ese último o penúltimo bastión contra el liberalismo, porque quizá el último bastión sería Rusia. Eh, pues ese penúltimo bastión contra el liberalismo se rinde eh, a partir, bueno, definitivamente con la restauración, diría yo, ¿no? Eh, pero a lo largo del 19. Eh, y evidentemente se entrega, se entrega al capitalismo, tú has mencionado antes las desamortizaciones, eran un elemento inevitable y fundamental para que el capitalismo se introdujera en España, ¿no? Habría que, Había que destruir la vinculación de la tierra y había que convertirla. En un amasijo en manos de los plutócratas. Hmm. Tenemos ya, llevamos ya casi dos horas. Eh, sí, tenemos que acabar. Vamos a pasar a las preguntas, ¿no? Vamos a pasar a las preguntas ya. Eh, voy a leerlas y luego quiero hacerte una última pregunta y darte libertad total de expresión para que cierres tú, como hago siempre con los encuentros, eh, pues para que digas lo que quieras, ¿no? Eh, aquí preguntan por el padre Leonardo Castellani, que es referencia tuya, y me pre y preguntan sobre su eh, supuesto antisemitismo y judeofobia. ¿Qué dices al respecto? No, esto es falso. Esto es falso. Vamos a ver, yo creo que Castellani, como cualquier escritor de aquella época, eh, pienso en Chester mismamente, ¿no? Eh, en todos los escritores de aquella época hay unas. Más que, más que en su pensamiento, en su expresión, en su expresión, hay eh, ciertas, eh, ciertos deslices que hoy percibimos como, como antisemitismo. ¿no? Pero no, todo lo contrario, Castellani escribió diversos artículos en donde habla sobre estas cuestiones. Lo que ocurre es que el, el pueblo judío es un misterio. El pueblo judío es un misterio en términos teológicos, en términos filosóficos, en términos históricos, del que ahora sería imposible hablar porque es una cuestión muy de fondo. Eh, pero ignorar todas estas cuestiones es absurdo. Es decir, el, el pueblo judío, su misión en la historia es, es misteriosa porque desde el punto de vista eh, católico, bueno, no católico, cristiano, es el pueblo que rechaza que rechaza a Dios, que rechaza al Mesías, pero al mismo tiempo es el pueblo elegido y es el pueblo que según, eh, según la fe cristiana eh, tiene que finalmente reconocer al Mesías para que la historia se consume. ¿no? Entonces es imposible que un católico sea antijudío. Eh, esto es radicalmente imposible. Eh, la mujer a la que los cristianos eh, veneramos y consideramos modelo de todas las virtudes, modelo de santidad y la única que se ha salvado de, de nuestra común culpa, eh, era una judía. Era una judía. Y, y nuestro Señor Jesucristo, eh, al menos en la parte que le corresponde por ser hijo de esta mujer, era judío también. Entonces. Eh, un católico es imposible que sea antijudío. ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que al mismo tiempo eh, el rechazo que el pueblo judío hace a Cristo es algo que, que, que te sobrecoge desde el punto de vista teológico. ¿no? Y que a pesar de ese rechazo brutal y radical, sin embargo las promesas divinas estén ligadas a la conversión del pueblo judío, es algo profundamente misterioso. Profundamente interesante, que Castellani eh, tenía en cuenta y que por lo tanto impide que, que digamos que, que era antijudío. ¿no? Hay una serie de escritores católicos, entonces me viene a Chesterton que toca esta cuestión, pero no de forma profunda. Pero hay un, un escritor católico que a mí me encanta, que es León Blois, eh, que tiene incluso un libro que se titula La salvación por los judíos o la salvación a través de los judíos, que es un libro que he leído hoy, te puede parecer antisemita, pero que es un libro totalmente eh, eh, projudío, digámoslo así, ¿no? En, en este sentido teológico del que estoy hablando. Bien, eh, queda contestada la pregunta por, sobre Castellani. José Luis López Sevillano pregunta, ¿es el capitalismo el resultado de la negación del pecado por parte del hombre? Bueno, yo creo que todos los errores eh, filosóficos, eh, tienen efectivamente un fundamento, o errores políticos o errores económicos, tienen un fundamento teológico, tienen un fundamento teológico. En el caso del capitalismo eh, hay unos errores antropológicos, que son errores teológicos, en última instancia, de bulto, ¿no? Eh, cuando analizamos, por ejemplo, la, la ley del mercado, la mano invisible de, de Smith, eh, de Adam Smith, pues percibimos... Que hay una incomprensión de la naturaleza humana. Es decir, cuando él considera que la suma de egoísmos personales, eh, de forma misteriosa y milagrosa, casi, ¿no? Aunque sea un milagro taumatúrgico, un milagro diabólico, pues hace que todos nos beneficiemos de esa suma de egoísmos personales. Esto no se le ocurre ni al caso de la manteca, ¿no? Porque la suma de egoísmos personales lo que añade es egoísmo y construye un, un macizo de egoísmo impenetrable, ¿no? Pero cuando él dice esto eh, niega la naturaleza humana, porque la naturaleza humana, como antes dijimos, fundamentalmente la naturaleza humana es altruista, necesita al prójimo, todo lo construye a través de otro, todo lo que hacemos en la vida lo construimos con otra persona, ¿no? Pues esta grabación tenemos a Alicia en la sala de máquinas que la está haciendo, si no tú no la podrías hacer, ¿no? Ella es la eh, que pone a la gente del chat, ¿eh? Pero también claro, los... claro. Claro, tú apareces ante la cámara, pero ella está detrás, y esto lo estáis haciendo los dos, ¿no? Pero todo lo que hacemos en la vida requiere. Eh, entonces, es evidente que el capitalismo parte de una serie de nociones que son profundamente erróneas, equivocadas, y que nada tienen que ver con la realidad humana. Eh, pero si nos vamos a la ley de bronce de los salarios de David Ricardo, pues es que mmm, nos damos cuenta que prescinde de la naturaleza humana también, ¿no? Digamos, y cuando nos, vamos a las, a, cuando nos vamos al pensamiento de, de mendel pues vemos que, que es profundamente contrario a la teología católica ¿no? yo creo que en todos los, en, todo el, en los orígenes del capitalismo hay graves errores eh, antropológicos filosóficos políticos que en última instancia son errores teológicos pero luego en lo que ha sido el desarrollo del capitalismo eh, el capitalismo fundamentalmente, y más allá de que sea una forma de organizar la economía, el capitalismo creo que es, eh, creo que sobre todo es una visión antropológica muy equivocada, muy equivocada. Eh, Walter Liebman, uno de los, de los grandes promotores del neoliberalismo, él, él, él organiza una conferencia en los años no sé, en los años 20 o principios de los años 30, ¿no? Sí, sí, sí. En donde él dice que los capitalistas se tienen que dar cuenta que para eh, incorporar las nuevas formas de producción que postula el capitalismo, hay que cambiar las almas, hay que cambiar las costumbres de la gente, hay que cambiar los afectos de la gente, hay que cambiar... La forma de relacionarse de la gente, hay que cambiar las ideas de la gente y termina diciendo incluso sus propias almas. ¿Eh? Y Walter Lippmann está diciendo la verdad del capitalismo: capitalismo no es una manera de, de organizar la economía, capitalismo es una concepción sobre el hombre, sobre el ser humano, ¿Eh? una concepción radicalmente errónea. Sí. En este sentido, como te digo, el problema muchas veces del marxismo es que acepta la concepción capitalista como premisa contra la que combate, pero cuando combates contra errores asumiéndolos o dándolos como, como, como hechos que no puedes combatir porque están asentados lo que haces de alguna manera es que los asimilas, los haces tuyo y solamente te queda combatir con ellos aceptando la posición que han tomado. Esto Castellani, a quien antes citábamos lo expresa muy bien cuando habla de la contrarreforma. Dice: Los errores de la contrarreforma es que aceptó los problemas que plantea Lutero y sus atláteres como punto de partida. De tal manera que es como un combate de esgrima en donde uno de los dos espadachines tiene que amoldarse, a amoldar su cuerpo y sus contorsiones a las figuras que hace el otro espadachín. ¿Eh? Este es el tema. De todas maneras, nosotros lo que aceptamos es la realidad efectiva del capitalismo funcionando, pero no las justificaciones ideológicas del mismo. Aunque sí te doy la razón en que hay algunos marxistas que se definen a sí mismos como eh, herederos de la ilustración y, de la, y del liberalismo. Yo, por ejemplo, nosotros en Vanguardia Española, en el materialismo político, estamos en contra de esa visión. Nosotros. Sí, lo, sé, lo sé. Yo siempre me quedo con los, con los marxistas no ilustrados, con los marxistas que no aceptan la ilustración y el liberalismo como, como el, el punto de partida para la discusión. De hecho, yo creo que, yo creo que esto es una, es una tergiversación del pensamiento marxista, ¿eh? con el que en muchas cuestiones no estoy de acuerdo, sobre todo en sus conclusiones, pero que sí que creo que plantea un análisis de las realidades económicas bastante certero. Eh, pero efectivamente creo que hay muchos pensadores marxistas que parten de decir, pues eso que marx era un ilustrado igual que kant o que tal y que por lo tanto todas las instituciones de la democracia liberal son perfectamente asumibles para un marxista, etcétera. etcétera. a mí esto me parece un poco disparatado, pero claro, sería otra cuestión que nos daría para otro coloquio. Pero yo, solo una recomendación bibliográfica para, para la gente y para ti, si no lo conoces. El libro que puede conectar esta cuestión, incluso con Castellani, es un libro de Marx llamado La cuestión judía, que precisamente uh -huh. es, esta, eh, es una es la mayor crítica que Marx hace a la, a la ilustración y, particularmente, sí, sí, lo conozco bien ese libro. a la conexión del, del pensamiento judaico-religioso con la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Donde Marx dice que esa declaración realmente es la, de, la declaración de los derechos del burgués, no del hombre ni del ciudadano. Pero bueno, recomendación bibliográfica a la gente. Eh, Vlad D., buenas tardes. ¿Cuál es vuestra opinión del cristianismo ortodoxo? Has mencionado antes a Rusia. Eh, yo pre prefiero que seas tú el que desarrolle. ¿Qué, ¿Qué visión tiene un católico como tú de la Iglesia ortodoxa? Bueno, la Iglesia ortodoxa es auténtica Iglesia. En el sentido en que creen la sucesión apostólica, cosa en la que no creen eh, las, las llamadas iglesias protestantes, que desde el punto de vista estricto serían sectas protestantes, porque hay una ruptura con la sucesión apostólica. No ocurre esto en, la, en las iglesias ortodoxas. Las iglesias ortodoxas siguen reconociendo la sucesión apostólica y siguen eh, siguen reconociendo el, el primado de Pedro, digámoslo así. Es decir, ellos siguen reconociendo. En realidad el obispo de Roma es un primus inter pares. En este sentido es auténtica iglesia, los sacramentos que administra son auténticos sacramentos. Eh, por lo tanto, la consideración que para un católico merecen las iglesias ortodoxas es radicalmente distinta a la que merecen las iglesias protestantes. En las iglesias ortodoxas lo que se produce es un cisma. Es un cisma a partir de un de un artículo del credo que es el, filio, el filioque, es decir, el, el, el decir que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Los ortodoxos consideran que procede solo del Padre. Esta es una cuestión teológica muy profunda que marca una disensión teológica eh, muy fuerte que lleva a esta ruptura en el seno de la Iglesia. Mm. Bueno, yo creo que desde el punto de vista católico, efectivamente hay un cisma, hay un cisma que afecta al dogma, pero yo me pregunto si en el seno de la Iglesia Católica hoy en día no hay eh, cismas mucho más profundos, mucho más radicales y mucho más lesivos que el cisma que dividió a la Iglesia eh, cuando se produce el cisma de la Iglesia Ortodoxa. ¿no? Eh, bueno, todos tenemos en la cabeza muchas cosas que han ocurrido en la iglesia a lo largo de los últimos siglos y muy específicamente eh, desde los años 50 o 60 del siglo XX hasta nuestros días. ¿no? Entonces, eh, bueno, el rigorismo de considerar que, la iglesia, que a través de la iglesia ortodoxa no hay salvación, etcétera, yo creo que esto es teológicamente insostenible. Eh, y por tanto, pienso que las iglesias ortodoxas... Siempre y cuando no sean iglesias falsificadas, porque también en el ámbito ortodoxo, al igual que en el ámbito católico, hay falsificaciones, hay que contemplarlas con simpatía y con espíritu fraterno, ¿no? Uh -huh. eh, yo es lo que creo. Es lo que creo. Bien. Eh, siguiente pregunta que me parece tremendamente interesante. Enrique Arenas, don Juan Manuel, ¿considera usted al catolicismo como la religión más, entre comillas, materialista? Cuando el verbo se hace carne y viene a vivir entre nosotros, podría ser un ejemplo interesante. Sí, hombre, decir materialista sería excesivo, en el sentido en que el, el, la, la, la fe católica percibe en el ser humano un, una amalgama de, de espíritu y de materia, ¿no? uh -huh. eh, de carne y de, y de alma y de hecho cuenta con la carne en todo en todo momento no porque cuenta con ella durante esta andadura terrenal y por eso quiere salvar a los niños gestantes y por eso considera que el viejo aunque esté eh, muy disminuido merece vivir pero también después de la muerte sigue contando con la carne y por eso proclama el dogma de la resurrección de la carne o sea que sí es una religión muy materialista en ese sentido pero sobre todo yo decía que quizá el término no fuera materialista sino realista. Eh, el, el, la, la fe católica eh, parte de la realidad humana, uh -huh. reconociéndola, a diferencia de, del mundo protestante que no reconoce la realidad humana, bien porque la, la entenebrece, no? Considerando, por ejemplo, que el pecado original la, la, la corrompe tanto que hace que el ser humano pues no tenga capacidad para eh, casi racional, ¿no? para, para hacer de su fe algo que se plasme en la realidad y por eso el protestantismo pues considera que las obras no importan, que lo que importa es la fe, ¿no? que tú tienes fe y tus obras pues, no, no contribuyen a salvarte, porque como eres un adefesio que tienes la razón perturbada por el pecado original, pues que tus obras pueden ser malas. Eh, pero que esto no importa. Bueno, esta es una visión radicalmente eh, eh, anticarnal, ¿no? Anticarnal. No, no. Nuestra carne eh, forma parte de lo que somos y forma parte de nuestra salvación y nuestras obras, lo que hacemos con nuestras manos o con, o con nuestra cabeza o con nuestro cuerpo, tiene mucha importancia, ¿no? Eh, es, una, es una fe eh, realista, me atrevería a decir. Efectivamente, creemos en un Dios encarnado. Y por lo tanto, todo lo que es real y palpable eh, forma parte eh, de la vida y de lo más profundo y fundamental de la vida. Entonces, en este sentido, yo diría que, que la fe católica eh, cuenta con nuestra materialidad, cuenta con nuestra, con nuestra realidad, ¿no? Y sobre todo, y sobre todo... No niega eh, la realidad. Yo, la, la, la fe católica es muy poco idealista. Es muy poco idealista. Hay un pasaje precioso que eh, eh, está en, en, en la obra que escribe Chester, con la, la biografía sui generis que Chesterton escribe sobre Santo Tomás de Aquino, en donde él a partir de lo que son un, unos huevos, un huevo, un huevo, pues dice lo que Santo Tomás diría de un huevo. Y lo que dirían todas las escuelas filosóficas modernas de un huevo. Este pasaje recomiendo a nuestros, a nuestros espectadores que lo recuperen, que lo busquen, porque es muy bonito. Es, es paródico, es humorístico, es muy divertido. Pero claro, pues un hegeliano ve en un huevo, pues en realidad ve un huevo escalfado o ve un huevo revuelto ya. Y un kantiano pues ve un huevo cocido y tal. Y, y dice, en cambio Santo Tomás, ve un huevo. Ve un huevo, no hace especulaciones sobre lo que ese huevo pueda ser o dejar de ser, ve un huevo. Eh, en este sentido, el, el realismo tomista, que sería un poco la filosofía auténticamente eh, cristiana, ¿no? Heredera de, de Aristóteles, pues sería un poco el, el planteamiento verdadero, verdaderamente católico de la vida, ¿no? Y, y, y sí, creo que. De alguna manera se puede llamar materialista. Chesterton reivindicaba el materialismo en algunas ocasiones, ¿no? Decía, bueno, es que al final, muchos que se llaman materialistas, al final lo que están defendiendo son lucubraciones, ¿no? Yo soy materialista porque lo que defiendo son las cosas concretas y reales a las que me puedo atar, a las que me puedo vincular, con las que puedo tejer proyectos, con las que puedo ir al bar a tomarme una cerveza y emborracharme, ¿no? Hmm. Mira, aquí. Hay varias preguntas súper interesantes, la verdad. Eh, y la gente está agradeciendo muchísimo tu generosidad. Eh, Ojiges pregunta, si la modernidad destruye la razón humana, ¿por qué las sociedades postcomunistas Rusia y China o comunistas Corea del Norte, por qué en ellas el orden natural se respeta más que en ninguna otra? Yo digo aquí un matiz, y es que eh, China es una sociedad de construcción del socialismo y Corea del Norte eh, tiene una idea juche Aquí estuvo Alejandro Cabo de Venos en el canal, donde, donde hay una conexión muy fuerte entre el socialismo comunista de origen marxista, pero también con las tradiciones propias de la cultura, de la cultura coreana y de su espiritualidad incluso. Bueno, ahora... bueno creo que estas sociedades creo que estas sociedades están menos infiltradas por el liberalismo y más allá de que hayan podido llegar en, en algunos aspectos a a un sometimiento, digamos, de los seres humanos más cruel aparentemente que las sociedades liberales. Sin embargo, son sociedades en donde la luz de la razón natural ha sido menos oscurecida. Ya sé que esto que estoy diciendo es algo polémico. Sí. ¿eh? Pero es verdad que en la Rusia soviética eh, a nadie se le ocurría pensar. Eh, cosas que en las sociedades liberales consideramos como normales ¿no? es decir, a nadie se le ocurría pensar que se podía construir por ejemplo unas relaciones familiares eh, a través de la sodomía pongamos por caso no esto el mundo soviético pues resultaba mm, estrafalario burgués decadente decadente pero yo algún amigo comunista que tengo, eh, ya veterano, pues a mí me decía, por ejemplo, cómo las infidelidades conyugales en el mundo del, del comunismo, en los años 60 y 70, aquí en España, estaban muy mal vistas. Y que, y que los comunistas que traicionaban a su mujer, eh, se les hacía el vacío e incluso a lo mejor se les pegaba una paliza. ¿Esto por qué se hacía? ¿Eran católicos? No, no eran católicos. Sin embargo, percibían de forma natural, de forma natural, que existían unos vínculos que exigían lealtad, que exigían, eh, y, y los asumían como propios. ¿eh? Y probablemente renegaban de la familia católica y demás, ¿no? Pero consideraban que esos vínculos eran importantes para tejer una sociedad cohesionada, ¿no? Y, hombre, los movimientos obreros, no nos engañemos, los movimientos obreros se fundaron sobre esto. Es decir, al obrero lo que lo hacía fuerte era su prole. Por eso se les llamaba proletarios, porque tenían una prole a la que tenían que mantener. Y por defender a esa prole y por sostenerla, pues eran capaces de, de enfrentarse a, a la policía o a, o a las fuerzas del capital, etcétera, etcétera. Quiero decir, de alguna manera, en el comunismo, en este, me refiero a un comunismo... Eh, pre, eh, pre postmoderno digámoslo así no uh -huh. sí existían ámbitos eh, de razón natural que luego posteriormente se nublan porque eh, el, el, la izquierda se hace liberal también es decir en realidad lo que yo llamo la izquierda caniche es una izquierda totalmente imbuida y contaminada de las ideas eh, liberales es que estas sí que son corrosivas de de la naturaleza humana. ¿no? Hmm. Aquí tenemos una pregunta de superchat, gracias a Raúl Aucapina. ¿Está la élite de la iglesia católica, se sobreentiende, de hoy, aburguesada? ¿Está tan aburguesada que ni siquiera critica en el globalismo? Bueno, vamos a ver, yo creo que no se puede generalizar, ¿no? Yo creo que sí, indudablemente hay jerarquías eclesiásticas que están muy aburguesadas, otras que no. En general, una sociedad como la iglesia es una sociedad que ha tenido que combatir contra o en medio de, más que contra, en medio de sociedades que son profundamente anticristianas. ¿no? Eh, le tocó en sus orígenes, eh, le ha tocado a lo largo de su evolución en muchos lugares, en muchas coyunturas históricas, y hoy en el mundo occidental, pues indudablemente son sociedades anticristianas o incluso anticrísticas, en las que la supervivencia cada vez se va haciendo más, más difícil. Entonces la Iglesia siempre ha tenido, a veces, bueno, siempre ha tenido la habilidad para entablar unas relaciones que sin ser de sometimiento le han permitido desenvolverse en esas sociedades eh, hostiles o al menos no hospitalarias. ¿no? Y eso muchas veces a la Iglesia la ha llevado a cometer errores. Yo menciono algunos aquí, ¿no? Pues... Aliarse con los liberales frente a los carlistas en España, dejar tirados a los cristeros, Pío 11 en México. Eh, eh, mencioné también lo de, eh, lo de León XIII en, en Francia, con los, con los católicos, ¿no? A los que les obliga a aceptar la República. Eh, hoy en día, incluso, podríamos decir que la Iglesia ha cometido ese mismo error en China, ¿no? Eh, bueno, estas son cuestiones que solamente la historia puede enjuiciar, pueden juiciar, ¿no? Eh, y, desde luego, la Iglesia siempre tiene que entablar una cierta cordialidad más o menos fingida con aquellas formas de gobierno que son hostiles a ella. El problema es allanarse ante ellas. ¿no? Esto quizás es lo que tendríamos que analizar en estos momentos. ¿no? Eh, pues pienso, por ejemplo, en el tema ecologista que se dice hoy, ¿no? Pues la Iglesia tiene un pensamiento. Sobre lo que. Sobre las relaciones que el ser humano tiene que entablar con la creación, con la naturaleza, con los animales, con. con bueno, con, con toda la creación. ¿no? Sí. Tiene un pensamiento de 20 siglos, tiene un pensamiento propio de 20 siglos. ¿no? Y a mí me parece muy bien que la iglesia ponga esto en valor eh, y que a cada época y a, ca y a cada generación humana le recuerde las obligaciones que tenemos con la naturaleza. Claro, el problema es cuando la Iglesia acepta el lenguaje de una determinada época, ¿no? Y la Iglesia se pone a hablar de calentamiento global, de cambio climático, de no sé qué, aceptando clichés ideológicos que no forman parte de su tradición y que no tiene por qué por qué aceptar, ¿no? Pero cuando la Iglesia adopta esos clichés ideológicos, eh, tal vez se está efectivamente sometiendo, se está aburguesando, está aceptando determinadas cosas, ¿no? Mm. Vamos a ver, la Iglesia para, para encajarse en el mundo liberal se aburguesó, se aburguesó. Eh, la Iglesia renuncia a, a sus tierras, renuncia no solo a sus tierras, sino a una forma, a una forma de organización de la vida económica, que era la propia del, de las naciones católicas, renuncia a ello, se somete a las, a las desamortizaciones, pero a cambio que acepta a cambio acepta una limosna del Estado, que es el presupuesto del clero. ¿Mm? Esa limosna que el Estado liberal le concede a la Iglesia la pone de rodillas. Hoy todavía padecemos ese mal. Tenemos una Iglesia que sigue percibiendo a través del Estado, a través de la recaudación que se hace del IRPF, sigue percibiendo unas cantidades que si mañana el Estado la suprimiera, la Iglesia se hacía inviable económicamente. ¿no? Entonces, pues claro, sí, claro, la iglesia se ha burguesado. La iglesia se ha burguesado porque ha aceptado un orden, que es el orden liberal, que es contrario al, al, al orden católico, ¿no? al orden cristiano. Y este es el problema de fondo. ¿no? Hmm. Juan Manuel, ya hay muchísimas preguntas, pero creo que para no abrumar y agradeciendo tu generosidad... Mmm, las vamos a dejar hay muchísimas que sí qué opinas de la teología de liberación que sí que sí qué opinas de Gustavo Bueno y tal sin embargo yo creo que como llevamos ya dos horas y media eh, me gustaría cerrar el encuentro ya para que tú puedas cenar y yo también y todas esas cosas eh, agradeciéndote tu tiempo tu generosidad la verdad es que te voy a decir que estoy disfrutando como un enano de, de, de nuestra plática de nuestro encuentro y, y y, y bueno, recordando a la gente del chat, por supuesto, que este, esta charla se va a quedar perenne en, en el canal y que la pueden revisitar cuando quieran. Y recordándoles que, por favor, la distribuyan en sus redes sociales, entre sus familiares, amigos, eh, gente de su comunidad, que le den pulgar arriba para, para, que, para que tengan visibilidad, dejen su comentario abajo y que se suscriban a mi canal, que cada vez somos más gente, a mi Telegram y a mis redes sociales. Yo te quiero ceder la última palabra eh, para que tengas total libertad. Para cerrar nuestro encuentro, que se titulaba eh, Capitalismo, Fe y Postmodernidad, como tú quieras, totalmente. O sea, mmm, puedes decir algo como conclusión, puedes hacer un añadido, puedes decir lo que te dé la gana. Es decir, tu libre albedrío está a disposición de, de toda la gente que te escucha, que son ahora mismo 1.164 personas, que está muy, muy bien. Pues nada, amigo, nada puedo añadir. Eh, realmente, pues, que ha sido un placer conversar contigo. Que creo que ha sido una charla muy interesante. Que hemos tocado un montón de temas, pero sobre todo hemos tomado, tocado temas que que permiten, además, luego seguir reflexionando, dándoles vueltas, ampliándolos. Eh, ha sido muy eh, estimulante desde el punto de vista intelectual. Eh, ha sido verdaderamente una alegría eh, previamente conocerte. Yo te llevaba siguiendo desde hace mucho tiempo y, y conocerte personalmente pues ha sido una alegría para mí. Eh, doy las gracias a todos nuestros oyentes hoy, que estoy seguro que no solamente son de la, de la España peninsular, sino también del otro lado del océano. Eh, la verdad es que ha sido un gusto y espero que nos sigamos viendo. Eh, yo ya sabes, soy más partidario de los encuentros reales que de los virtuales, pero, pero que nos sigamos viendo y que sigamos celebrando nuestra amistad recién inaugurada y que nuestros seguidores hoy pues, nos sigan eh, a partir de ahora, que nos lean, que nos escuchen, que podrán disentir de nosotros en muchos aspectos, pero sobre todo tenemos que darnos cuenta de una cosa. Eh, en estos momentos se está librando una gran batalla, una gran batalla de la que mucha gente no es consciente y que piensa además de forma de forma inocente, ilusa, que es una batalla que se sustancia a través de votar a tal o cual partido. Y esto es falso, esto es falso. Esa gran batalla se desarrolla en otros ámbitos, como puede ser este. Y en esa batalla eh, hay un bando, hay un bando eh, a quienes, más allá de que escenifiquen una batalla ideológica aparente, lo que yo llamo la demogresca, les, une, les unen eh, ideas nefastas, pero ideas que comparten. ¿eh? Hoy en día lo que yo llamo la izquierda caniche eh, defiende en el fondo las mismas ideas que, que la derecha, incluso que la derecha más eh, conservadora. Y del mismo modo que hay personas que están en ese bando, con posiciones ideológicas aparentemente distantes, quienes estamos en la resistencia nos tenemos que dar cuenta que no podemos anteponer nuestras diferencias sobre esa alternativa que postulamos. Y que creo que tenemos que tener la generosidad de envainarnosla. En, en determinadas cuestiones ¿eh? en pos de un bien mayor en pos de un bien mayor ¿eh? y que creo que personas de derechas de izquierdas o que no son ni de derechas ni de izquierdas que son como yo premodernos eh, tienen tienen que darse cuenta que darse cuenta que hay unos vínculos hay unos vínculos muy potentes y una visión y una visión que seguramente no es plenamente compartida, pero en la que hay, hay aspectos medulares que podemos compartir, ¿eh? por la que tenemos que luchar. Por la que tenemos que luchar. Eh, y en este sentido, tenemos quizá que hacer menos énfasis en nuestras diferencias, exponiéndolas de forma cordial y de forma amable, como hemos hecho tú y yo aquí, pero al mismo tiempo darnos cuenta de aquellas cosas que nos pueden vincular y hacer fuerte. Eso es lo que me gustaría decirle a nuestros seguidores. También quiero darle las gracias, aunque no la he visto en pantalla, eh, a Alicia, a la que espero conocer algún día. Sí. Salamanca o Madrid. Eh, gracias por tu moderación, Alicia. Gracias por estar ahí detrás. Y, y a ti, Santiago, muchísimas gracias de corazón. Envidio muchísimo tu melena. Eh, <laughs> Muchas gracias. Que una vez una vez cortada la de Pablo Iglesias, ya es la, la melena más apoteósica de toda España eh, y, y además más auténticamente comunista. Y, y nada, pues espero que, que nos sigamos viendo. Muchas gracias a todos los oyentes y hasta pronto. Yo te aseguro que Alicia ha disfrutado también muchísimo con la charla. Está deseando conocerte en persona y bien sea Salamanca, Zamora, que también es otra voz. Zamora, ¿verdad? Zamora. Zamora. Amor, ahora voy a ir unos días en breve con mis padres. Ah, pues estupendo. Nosotros también tenemos, estamos al lado y además tenemos un amigo allí, Anselmo Santos, al que pronto entrevistaré para el canal. Y, y bueno, será un placer para, para Alicia conocerte seguro. Hemos disfrutado los dos muchísimo con esta charla, la gente del chat también. Muchas gracias, Juan Manuel de Prada, por tu tiempo, tu generosidad, tu sabiduría y tu, y tu inteligencia y tu razón bien ejercida. Eh, gente de chat, lo digo: pulgar arriba, dejad vuestro comentario, suscribiros al canal, seguidme en redes sociales, seguidme en mi Telegram para evitar la censura que hay por ahí. Y nos vemos mañana en la sesión sexta y del curso de marxismo básico que estoy dando con la última parte del manifiesto comunista. Así que sin más, Juan Manuel y a los mil y pico que hay en el chat, un saludo a todos y hasta la próxima. Hasta pronto.